Bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de la NBA, programa 90. Estamos ya, en la, bueno, le hemos titulado Spring Final de la Temporada Regular. Hoy estamos con Juan Carlos y con Natalia. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas a todos, ¿qué tal? Muy bien, te voy a contestar yo. <laughs> uy, uy, uy. Uy, no, no, no sabía, Perdonar. Digo, se ha vuelto un poquito, Arisco. No, es que el, 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 la tecla, eh, buenas noches, lo primero. La tecla del, del F5 me da con justo es la del altavoz y se me ha, se me ha muteado. Y no se oía. O sea, portátil malo. Problemas del directo, ¿no? Nunca mejor sí, dicho. Problemas del directo, sí. Bueno, pues nada. Bueno, pues, Estamos ya en la última semanita semana, sí. Cuando empieza la temporada dices, no va a llegar este, este momento, pero luego pff, pasa volando. Se hace, se hace largo, ¿eh? Por eso, bueno, a ver, no se hace largo, pero pero que al final son muchos partidos, ¿eh? 81 partidos. Dices, wow. Y ya está. No, eso no. Sí, bueno, eh, bueno, son muchos partidos. A mí, a mí Yo lo que pero llevo. Porque yo ver 82 partidos de Filadelfia no me importa, ¿no? Pero reconozco que, joder, es que hay día 10, 12 partidos, 13, que dices, joder. Pago el League Pass bah, y no, me, no, no le saco jugo a esto, ¿no? Por es es complicado, ¿eh? Claro. Es complicado. Yo estoy pensando el año que viene hacerme, hacerme el League Pass mmm, el premio. Que ves los partidos condensados en 40 minutos, o sea, te quitan tiempos muertos, incluso creo que los tiros libres también, que también se pierde mucho tiempo y tal. Y en 40 minutos ya tienes todo el partido. No lo puedes ver a lo mejor con tantísimo detalle como verías uno solo, pero, o sea, uno sin, sin ninguna condensación de ningún tipo. Pero mira, que al final, si no, no te da la vida para ver tantas cosas. Tienes que empezar a priorizar. Yo, me, yo cuando veo un partido lo veo así, ¿eh? O sea, voy pasando, como tiene el avance de 10 segundos y de un minuto, voy pasando los sí. tiempos muertos, los tiros libres y tal. Y va, no, 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 y te ahorras. Mitad, ¿sí? sí, sí, los veo más o menos en una hora algo así. Bueno, además, es, dos horas y media claro. no puedo con ello. Es que los partidos de los Sixers también, con la de tiros libres que se tiran, bastante <laughs> pesado, eh. Pues es qué bueno, le... pullita te ha lanzado, ella ¿eh? ahí. <laughs> Lo de los Sixers del cierre mercado duran tres horas. <laughs> Hostia. Ayer, ayer, Tel, ayer ¿eh? también. Si sí, fueron 30 tiros libres entre Harden y Invid, me parece, ¿no? Que, que lo claro, he visto por ahí. Es que al final se han juntado, no sé en qué posición ocuparán en la liga, pero es fácil sí, un top 5. De, yo la, top de, cinco de los lindos, Sí, fácil. sí. Invid es el primero, me parece. Uh -huh. Y Harden, antes de fichar por, 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 por Sixers, era el cuarto. No sé ahora cómo estará, pero vaya que sí, que ahí están ahí los dos. Bueno, vamos a. Buenas noches a Daniel de V3, que nos saluda de México. Y fue el número uno, uno de los SPER. Sí. Y Para espera contento, que ¿eh? no pasen los Lakers. Hombre, Me llamo de ¿no? Lo que no sé si espera que no pasen los Lakers porque se clasifiquen los Spurs o porque los odia. <laughs> Le caen un poquito de aquella manera. La segunda opción, tal vez, eh. Sí, 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 sí. No, y además, yo, yo, ayer estoy viendo, yo ayer estoy viendo el Nuggets eh, Lakers y los Lakers dan pena, eh. Auténtica pena. O sea, un partido muy malo, muy malo, perdón, eh, sin defensa ninguna. O sea, es que es que Jokit hizo. 38 puntos creo que fue 17 rebotes eh, sin hacer un partidazo eh, tampoco hizo nada del otro mundo y Davis no, no pudo con él la verdad no sé si lo viste vosotros el partido de Lakers ayer eh, no estuve viendo que en Filadelfia pero, se, nada, pero se, fue, se empezó después fue, fue después sí ah bueno sí, estuve porque... viendo por la noche el de Dallas, el de Dallas. Creo que fue 6 y media o 7, por ahí fue. Eh, sí, bueno, yo lo vi luego a las 10 cuando llegué ah, a casa de, de mi partido. Sí, sí. Y, mm -hmm. y luego lo vi, vamos. Sí, yo vi, yo vi… La verdad es que no, no vi mucho porque pff, al final se complicó la tarde del domingo, pero, pero sí que lo iba siguiendo un poco así por, por el móvil y tal. Y hoy lo poco que he ido, que he ido leyendo. Pero vi cinco minutos del Lakers-Nuggets. Del Vía ese momento veía a Westbrook muy desatado, ¿no? Muy, muy en su línea de, venga, dame pelotas a mí, que yo me cruzo toda la cancha y lo que sabe hacer. Al final, lo, bueno, a ver, lo que sabe hacer no, pero sí que es verdad que una de sus especialidades, ¿no? Que es poder correr la cancha como, como a él le gusta. Sí. No, no, la verdad que eh, justamente viste, yo creo que fue el tercer cuarto, segundo tercer cuarto, que fue metió, hizo dos, sí. tres entradas de ese tipo. Sí, 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 por ese, por esa, por ese, por esos minutos eran, sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, sí, que parecía que Lakers sí, porque el Lakers creo que se puso hasta 9-10 por, por arriba en el tercer cuarto. Sí. Y después le igual a los Nuggets. Y es que es, eh, está claro que si tú vas a jugar a 120 puntos, pues si no aguanta ese ritmo anotador como le pasó ayer, pues no, no es que no, no tienen defensa directamente, es que no defienden. Anthony Davis también estaba un poco ahí. He visto imágenes. Yo no he visto el partido entero, ¿eh? pero he visto imágenes que se ven en el banquillo ahí como le están poniendo sí. hielo en el pie, como que se acaba. Que sí. que se, sí, sí. Se, Estuvo... como que estaba un poco resentido todavía. O sea que, sí. que forzó un poco. Sí, sí es, que te, es que tiene que forzar. Es que ahora mismo Lakers, y si miramos la crecida, creo que lleva seis partidos consecutivos perdidos. Mira, seis. Lleva dos ocho en los últimos diez. Y está aquí a dos partidos, o por ahí estar A ya dos, dos partidos dos, de a ver. Dos partidos de Spurs porque Spurs tiene, tiene, digamos, los encuentros entre ellos favorables, ¿no? Entonces, pues están Además, Pues sería tres, entonces. Exacto, sería tres, eso es, sí, sería tres. Y le no, 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 cuatro, cuatro a cada uno. Tiene, tienen, tienen que perder los Spurs todos y le hay que ganarlos todos, que creo que es más difícil sí. la segunda opción ahora mismo, tal y como, como está la dinámica del equipo que, que otra cosa, ¿eh? Eso es, eso es, eso es. A ver, yo es, es, eh, los Spurs no creo que ganen mucho, ya que al final, ¿no? Pero los Lakers tampoco. <laughs> hombre, yo creo que para Spurs ha sido, un, bueno, no voy a decir un regalo, ¿no? Porque también la, han, tenido una semana, han tenido una semana muy buena. Pero, pero hombre, no se esperaban ellos, yo creo, hace tres semanas que se hubieran metido en play -in, ¿eh? Mira, a Spurs, si me perdonáis, a Spurs le queda Warriors, eh, Dallas, Nuggets y Minnesota. un calendario difícil. Ya a Lakers le queda eh, eh, Phoenix, eh, Warriors, eh, Denver y Oklahoma. Claro. Ya me que recortar tres partidos de cuatro, o sea, es que es prácticamente. Y que, es, y que San Antonio no pierda ninguno, o sea, no, se pierda más de uno. Tiene que tiene tiene que perder tres. Tiene que perder tres. Que los puede perder perfectamente y casi seguro que los sí. pierde. Pero él, sí, ellos sí. no van a ganar cuatro. <laughs> Ese es el, el tema. Yo lo que veo, que son las, las dinámicas son muy malas, las de, las de Lakers. No, la de Lakers sí que... Es que no hay, no hay nada. No, no hay nada en Lakers ahora mismo. Es que... Perder seis partidos consecutivos cuando te estás jugando, estar en, en, en la postemporada, pues... Por lo sí. todo. Y hay que recordar que el pick de Lakers pertenece a Pelicans, no lo dijo este Chris la semana pasada. Mm, ahí tengo alguna duda. Está protegido. Eh, es que no sé si le bueno, el otro día no dije nada, pero no sé si le metió en el traspaso este que hizo luego Pelicans por McCollum. No. O sea, se pertenecía ah, a Portland. Pues yo creo que depende del de el dónde caiga o algo así. Mm. Puede Voy ser a que ver. esté protegido o algo así, sí. Pero vamos, que lo tiene complicado Lakers y, y, y a sí. ver si juega Lebron también. Porque con Davis tocado y, y con Davis y Lebron. Perdón, Davis y Busbusada se, se ve que no, no llega estos estos Lakers no dan para mucho más. Ah, no. ¿Y lo de Lebron qué, qué opináis? ¿Opináis que...? El de los Lakers es de Pelicans, sí. Y, el y de Pelicans. luego el de, el de Pelicans es el que a lo mejor va a... Atrapasaron. Claro. Fueron listos, ¿eh? <laughs> bueno, poca diferencia va a haber. Me dice Daniel, Lakers no tiene pick de primera ronda hasta el 27. O sea, bueno. El 27. Y dice que Lebron... El destruye equipos. Bueno, o sea, sí. han, llevan un anillo. Para mí le quisiera. ¿eh? Claro. Bueno, a tu pregunta, Natalia, ¿qué, ¿qué nos parece Lebron? esta temporada? No, 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 no en no, general, que, que, no, no digo, ¿qué que os parece Lebrón que, que ayer, pues bueno, a ver, se habla mucho, ¿no? Sabemos cómo funciona Twitter y todo esto de que se borró ayer, que era un partido súper importante, que si los Lakers ganaban podían seguir estando en la pelea. Sí. No sé qué creéis, que debería haber forzado, aunque es verdad que lleva toda la temporada forzando, ¿eh? que lleva toda la temporada tocado y tal, pero veis a Anthony Davis, por ejemplo, ayer como fuerza y tal, y creéis que a lo mejor debería también haber forzado un pelín eh, LeBron, o qué? ¿Qué, qué os parece el panorama? Pues yo lo quisiera. Que me refiero a decir si quieres jugar playoff o intentarlo pues tenía que esforzar si se si quiere ir de vacaciones es que yo creo que es eso no que LeBron es como un poco que ya ve que aunque entasen en play-in es que claro. igualmente todo el mundo tendría dudas de si pudieran entrar en playoff que luego tienen que ganar dos partidos de play-in contra dos rivales, que uno puede ser Clippers, que ha recuperado a Paul George, otro puede ser Minnesota, que es un buen equipo, o sea, es como un poco un escenario bastante adverso, lo mires por donde lo mires. Bueno, yo, fíjate, sí. tuvieron que jugar primero con Pelicans, sería, y luego seguramente con Minnesota. Vale, son dos partidos que pueden ganar, pero luego te metes una serie con los Suns, que ahí ya. Yo creo que un tipo como Lebron ya tiene muy claro que no tiene nada que hacer. Entonces tampoco... Sí, pero en pero, pero se, esté, se sigue jugando el título de máximo. Se está mandador. jugando el título al máximo anotador, sí. Sí, pero bueno, en el partido... Yo partidos, sí, sí. Yo hubiera forzado simplemente por jugar en casa. Hombre, a lo mejor puedes economizar un poquito más el esfuerzo si juegas fuera. Pero en casa, con el público a favor, podrías haber forzado ah. un poquito. El tema sí, es que sí. una vez que pierden el partido de Pelicans ya prácticamente pues, han entregado todo. Ya. Todas las opciones de play. Es que el partido, o sea, sus posibilidades pasaban por ese partido. Claro. vez vale. que le da. pierden ya, yo creo que casi da igual que juegue Lebron, que no juegue. Sí, sí, sí. Pues nada, nueva reconstrucción en Lakers, ¿no? Para el año que viene. Bueno, reconstrucción después de agentes libres sí. otra vez. Ya, pero bueno, de que también de agentes libres. Eh, ya tienes comprometido los 42 millones de LeBron, 37 de o 38 de Anthony Davis y los 45 de, de Westbrook. O sea, otras claro. pasas a Westbrook, con lo que eso conlleva, porque seguramente tendrás que dar alguna ronda de draft que no tienes. ¿A Westbrook o a Davis? Que yo ahora mismo creo cualquier cosa ya, son los que son el segundo equipo que más eh, tasa de lujo pagan después de los Warriors, ¿eh? me la diferencia. O sea, es que tienen a cuatro jugadores entre en, los mejores 75 jugadores de la historia. <laughs> bueno, alguno es eh. Vale, ok, pero, pero bueno, que no deja que ese papel, pues eso, antes de una temporada. Es, claro, es, 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 es lo que dice, es lo que dice Dani ¿no? en el chat, que dice que tres cuartos del equipo en salario está comprometido. Y es que es así. Sí. Y además tienes sí. una ronda de 2027. O sea, tienes un pick que los Lakers no se quieren desprender de por nada del mundo porque es, porque es que ese pick, si se quedan sin ese pick, mmm, no va a haber reconstrucción de Lakers hasta dentro de, de, de cuánto? ¿Siete años? No van a tener ningún pick del draft. Sí, hasta dentro de cinco, sí. No, lo Oye, que dice pero... Ángel, te, si traspasas a, a Anthony Davis, eh, puedes conseguir alguna ronda de draft que te vaya... siendo más eh, llevadero, sí. que es el tema de... de... De la reconstrucción, pero si no, porque por seguro que vas a tener tú que dar un pick para que, se, para que se vaya. Es que es así, es que es así. Pero sí, pick, sí. pick tienen que tener, ¿no? Porque es un año sí, si uno no, te lo tiene que, que dar. Pero tienen pues, un pick, de, no, pero tienen todos los picks que tienen hasta el 2027, los tienen comprometidos. Si los, si los incluyeron en el traspaso de Davis, me parece. O sea, los reyes solamente tienen un pick que es el de 2027. De primera ronda. Y por eso en el Tread deadline se hablaba mucho de que los leques, por mucho que quisieran hacer algún movimiento serio en el, el, el Tread deadline, tampoco tenían mucha materia prima que dar. Tenían a, a Horton Tucker, tenían a Ken Dignan y, y ese pick. Y tampoco había nada en el mercado que te, que te fuera a dar ese extra al equipo. Con lo cual ahí se lo guardaron y no hicieron ningún movimiento, de hecho. A ver, estoy aquí, aquí que... en una página y pone que tiene. De en el 23 tiene su segunda ronda y segunda ronda de Chicago. Ah, vale. Okay. En el 24, una ronda de Washington o Memphis. Sí, pero yo creo que siempre, yo, yo por mi parte siempre he hablado de primera ronda. Sí, yo, claro, primera yo, ronda yo, también 27, hablo, yo también hablo por primera ronda, exacto. La primera, la primera ronda, yo creo que está el 26 o 27, no, no había. Y Chris no lo dijo yo con el último programa. Sí. Sí, sí. Pues no sé Mira. qué he chanchullos habrán hecho porque al final tú solo puedes traspasar una si sí, una, ¿no? Y luego la otra, como mucho, lo que puedes hacer es un cambio de pick con un equipo. Entonces sí que está uh -huh. aquí la del 25, la del 26, la del 27. Sí, pero, pero tú puedes cambiar tu primera de, del 25 por las dos, dos de segunda del 25 y 26. Con, eh, bueno, por poner un ejemplo, con Pelicans, cuando el traspaso sí, de Anthony Davis sí, es cosa una sí. manera de engañar, sabes, al sistema, por así decirlo. Uh -huh. Bueno, y la del 25, a lo mejor has también intercambiada. Otro equipo que tiene derecho a intercambiar, vamos. Claro, por eso te digo que echa la ley, echa la trampa. Sí, sí. Bueno, como no sí, sigo sí. los pic de, de ellos, no sé. <laughs> No, pero es eso, es que, es que se habló mucho, con lo ha hablado Natalia, se habló mucho de, de traspasar a Westbrook a Houston y Houston le exigía un, la, el pick de 2027 a Lakers. Y sí, Pelinka no bueno, quiso. Será el primero que puedan traspasar ya. De eso. Claro. Y Pelinka no quiso porque es, que es hipotecar, ya tienes hipotecado tu futuro, se te va le Lebron en la temporada que viene, es su última temporada, Él ya sabes que no, no va a renovar con Lakers porque ha dicho que va a jugar con su hijo. A no ser de esta forma, a ver, yo lo que veo es que los equipos de mercado grande pasan del draft, realmente. El draft lo tienen para conseguir algún trade que les, inter... que les interese en algún momento dado. Los sí, Lakers nunca, nunca han construido a través del draft. Sí, no, eso también es Nunca, vamos. No tienen... Es un mercado que por pues, sí solo ya... ya atrae a las estrellas, es que no... Claro, sí, los equipos no de Los Ángeles, Nueva York, eh, a lo mejor los de Florida, que además tienen poco, de pocos impuestos tal, y, ya, y poco más, ¿no? O sea, es que al final, todos los demás sí, sí pero eso se pueden permitir el tema. Sí, pero ¿cuántos años se puede permitir, Oligas, estar en, de, en la travesía del desierto? Porque si no tienes PIC hasta el 27, eh, ¿tu salario está comprometido para el año que viene Uf. igualmente? Porque. Claro, pues es que pues, vas a tener año, que firmar agentes libres. La claro. próxima temporada, o engañan a alguien, o, suelta su, o sueltan su pick del 27, o si no, pues nada, tirar con los tres y seguir buscando agentes libres. Claro, pero yo, yo, yo lo que siempre, bueno, yo creo que se dijo en algún programa que lo que pensábamos siempre es que eh, se va a terminar el contrato de Lebron el 23, van sí. a seguir las cosas como están hasta ahora mismo, mejor o peor, sí. y se irían Lebron y Davis el mismo año. Davis traspasado, claro. Entonces tienes ahí una masa salarial que puedes fichar dos agentes libres de primer nivel. A ver, de todas formas, sí. en cuanto finalice el contrato de Westbrook, o se les queda ahí un Pastofen. ¿no? Claro, para, ¿Para, el, para, el, la, para, la, para el verano del 23. Sí, sí. Eso es. es que ten, se, se, terminas contrato LeBron y Westbrook, y si puedes traspasar a Davis, que son otros 30 y serán 40 millones anuales, pues es que te 40. queda para que te queda mucho, mucho espacio salarial para fichar lo que quieras. Uh -huh. Dice aquí Daniel, los ISEs pasaron del draft y Magic no cuenta. Bueno, no pasaron los ISEs, no pasaron del draft, ¿no, Ángel? Tú que lo sabes bien. con bueno, está, está liado. Sí, sí. Eh, los ISEs no pasaron del draft, ¿no? Según nos pone aquí Daniel, ¿no? Los, los ISEs eh, estuvieron tanqueando hasta que pudieron y más que si se pasaron del draft, no. Y Magic no cuenta. No sé exactamente qué va no, a decir con yo eso. Tampoco sé a lo que se refiere. Ya nos dirás, Oye, Daniel. Sí, que nos lo explique un poquito mejor porque Filadelfia pues, dio todo por tener pick Exacto. Les costó unos años en... de tanking históricas, temporadas históricas de los Six en esos años. Históricas en negativo. Pues creo que han sido bueno, el equipo bueno. que tiene el peor récord negativo de la historia, me parece. O uno sí. de los peores. Sí, sí, sí. Que ganan una temporada de 16 partidos, ¿o por ahí puede ser? Menos. Sí, menos sí es menos. que ganaron 8, 9 o así. <risa> <risa> si fue ridícula la temporada, me parece que batimos el récord en ¿eh? negativo. Eso, sí. eso ya está, estos ya están cara a lo bestia, eso ya... Eso ya ¿Tienes? te dan directamente el número uno y el número 2. <laughs> no lo que lo que pasa es que ya esa temporada como ya había soltado todo pues es que no tenía ningún jugador que de nivel pues eh, yo que sé pues como si tienes ahora un Oklahoma o uno de estos pero eh, quita a Say A Dor y un poco más de Oklahoma y pues, pues parecido de forma forma Oklahoma Danera gana aquí. muchos partidos eh, estos dos años para lo que tiene daner aquí mm. Está clara lo que quiere decir. Es que dijiste ángel que los equipos grandes no eligen del draft o se construyen, pero ser es grande. Pues yo creo que ser es un mercado pequeño también. No, hombre, es un mercado mediano, yo creo. Sí, hombre, mediano. a ver, no es bueno, San Antonio o Pelicans, está claro, pero tampoco claro, claro, es el pero... típico sitio que quieren ir los jugadores a jugar. Hombre, jardín fue el que quiso ir, ¿eh? No, no. Aparte, no sé si quiso a Filadelfia o quiso salir de Nets o no sé qué quiso, ¿no? Pero bueno. Él aprovechó, ¿no? Ya que el piso lo pasa por Valladolid dijo: Mira, esta es la mía, ¿no? Ya que está Mori allí. Yo creo que él quiere ganar un anillo y estaba, bueno, sí, yo me imagino que Mori influenciaría mucho, ¿no? Pero al final, quiere ganar un anillo, ve el rollo que hay en Nets y dice, yo le de aquí salgo pitando. Porque aparte, tiene pinta que es con Irving, fatal, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, con Irving, y, ya, sí, sí. y ya con Durán, eh, ya no se hablan. Ahora ya, tampoco. sí, sí, ahora ya también con Durán, está claro. Entonces, bueno, pues forzó la salida, pero al final, yo qué sé. Eh, cuando trajes, trajiste a Balder, también salió pitando de aquí. Es decir, que en Filadelfia va a pocos primeros espadas de verdad, vienen, eh. Sí, pero de todas maneras Balder salió pitando porque estaba muy descontento con la organización, ¿no? Con, entiendo, bueno, ¿no? Pero se llevaba Barler. mal con Brett Brown. Bueno, y, ahí es bueno, cuando, como... y ahí es cuando sí, es cuando Tobias hizo la 13-14 y renovó por 40 millones al año. Correcto. Vale. Hizo el atraco a mano, a, a mano armada. Sí, es que lo, lo, lo estuvimos viendo el jueves y es que es el jugador número 13 que más cobra en la NBA. Sí, sí, sí. Es escandaloso. Lo de Tobias Harris es de atraco total también. Sí, sí, sí. Además, es que estuvimos mirando la relación de jugadores, y es que había jugadores por debajo que. Que es increíble que cobre sí, Tobias Harris más que, que ellos. Chris Middleton por debajo. Anthony sí. Davis, Kyrie Irving. Sí sí. Sí, 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 sí. Así puedes seguir a lo mejor hasta el puesto 25, 27, 30, que, que te sorprende los jugadores que cobran por debajo de 37 millones creo que cobra esta temporada Harris. Sí, sí, sí. Es exagerado. 35. ¿Y sí, y la temporada que viene 40. Ese es un no regalito, no. ¿eh? Sí, sí, sí. Regalito de Tobran. Eh, sí, sí. <laughs> Seguro que le felicito a todas las navidades. <laughs> no <anda> un crisma. <laughs> el, el, el representante. El representante. el representante se lo envía a Toby Harris y Toby Harris ya. El... Qué paquetillo el Elton Brown, manche para negociar. Puf. Menos mal que solo le detuvieron un año y pico. Si no, nos arruina. Ya ves. Bueno, bueno, eh, bueno que entonces con... es que repasamos. Venga, si quieres, empezamos con el tema. Este primero, efecto tips se diluyen en, en Nix? Ya que querías empezar, Natalia, uy, a ver, aquí los nicks. Hay que hablar de los nicks. Bueno, todo, todo indica que va a seguir la temporada que viene, o sea que efecto tips va a tener que aguantar un poquito más. Entonces, a ver, temporadas resúmenes que es, ha sido mala. Veníamos de ser cuartos y de repente estamos cayendo. Hemos caído muchísimo esta temporada. También es cierto que el nivel del este ha subido, también es verdad, pero también el equipo ha estado mal, ha estado mal. O sea, Julio Randle ha estado mal, las lesiones, para mí la lesión de Derrick Rose ha sido bastante clave, porque Derrick Rose fue muy importante el año pasado para 2 para Los fichajes que prometían a, a solucionarte problemas en la ofensiva, bueno, no han estado a a lo que se esperaba, sobre todo Kemba, que Kemba está directamente apartado, y luego y luego Furnier, pues bueno a ver, una de cal y tres de arena, o sea lo más es que bueno ha habido ya te digo ha sido un cúmulo de, de despropósitos, de más decisiones, no se ha conseguido en ningún momento eh, equilibrar el equipo, ni, ni con la defensa, ni con el ataque, o sea ha sido bastante bastante caótica la temporada, así que bueno a ver, a ver cómo, cómo Leon Rose y compañía gestionan el verano, que yo creo que deberían hacer algún movimiento, si se puede, en esa plantilla y a ver. Pero, bueno, me deja buenas sensaciones, he de decir, eh, los jóvenes. Los jóvenes me han gustado. Me ha gustado Quickly, me ha gustado Topping, me ha gustado McBride, toda esta gente. Creo que, que hay, hay un futuro esperanzador en la franquicia. No sé hasta qué, qué techo van a tener estos jugadores, pero lo que está claro es que, al menos, se están desarrollando y eso yo creo que es positivo para, para el equipo. Pero tú no has tenido la sensación que. Eh, yo siempre lo digo en los programas, ¿no? Tú no has tenido la sensación de, de que Tips eh, quiere una lámpara y la han traído un sofá. Me refiero con Worker, eh, 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 Fournier, Fournier. Fournier y CanRedis. Porque CanRedis también ha manifestado que no le gusta. Sí, 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 está claro, ¿eh? y sabemos cómo es do. Que al final es un tío que tiene la cabeza muy cuadrada y que es muy sigue sus, sus ideales pase lo que pase. Pero, pero, bueno, al final yo entonces ahí lo que veo es que ha habido un problema de, de comunicación o de egos entre la, entre la gerencia y, y el entrenador, ¿no? Sí. Porque al final tienes que apoyarte un poco en el entrenador. ¿no? ¿Qué quieres, no? ¿Qué qué, ¿Qué qué tipo de jugador quieres? Pero claro, al final también sabemos que es un negocio. La NBA al final lo que busca también es que si tengo una oportunidad, un chollo, lo cojo, ¿sabes? Entonces, sí, sí. no sé, no sé. No, yo es que creo que, 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 que eh, Tips muere con su con su guardia pret pretoriana, ¿no? Muere, eh, muere con Gibson, eh, muere con Rose, eh, muere con, con ahora con Okafor, ¿no? Y no, 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 no se ha retirado a Nueva porque se ha, se ha retirado, ¿no? Hasta hace esta temporada que lo no, se, se ha retirado. Al, al... Con Noel, sí. te, te refieres a Noel, me parece, ¿no? Sí, a Noel sí, el que estuvo... Tan, bueno, es que como, como todos han pasado <laughs> por Filadelfia, ya confundo nombres. Sí sí sí. <laughs> sí, sí, sí. Sí, sí, y, y yo, Joaquín Noa también, es de su guardia pretoriana, pero te digo, si no, hubieras, no se hubiera retirado hace un año o dos, hubiera fichado por los NIS también. O sea, es que yo creo que es que él necesita sentirse a gusto con su núcleo duro y a partir de ahí construir, ¿no? Y yo creo que, sí. aunque... Eh, el año pasado se, siempre se decía que el, los el Knicks necesitaban puntos, pero es que Fournier y Kemba Walker no era la solución, yo creo. Mm, no, y también el nivel de Randle engañó un poco. O sea, esa eficiencia del de tiro y esos porcentajes y esos tiros que metía Randle, eh, todos los pensábamos y creíamos, a menos yo creía que eso no iba a ser sostenible en el tiempo. Uh -huh. Y así ha sido, ha sido demostrado. Yo creo que Randle esta temporada no sé si es porque... Eh, yo qué sé, saber que tiene que ser el líder del equipo o la presión de haber sido el jugador más mejorado, siempre tienes que ir eh, demostrando, demostrando, yo creo que ahí a lo mejor pues, se ha venido un poquito abajo, ¿no? Y también a nivel interno parece ser que han habido problemas en el vestuario, no se siente, siente cómodo, están habiendo rumores chungos, ¿no? Que digo yo, cuando el río suena es porque, porque algo pasa ahí. Y, y, y se está eh, rumoreando mucho de, de Donovan Mitchell. Eh, ¿Qué te parece? ¿Te parece ah, jugador mira. Tips? Eh, ¿Te gusta a ti como jugador? A mí como jugador me encanta, es uno de mis jugadores preferidos. Y, y me encanta. Pero bueno, creo que sí que puede ser un jugador perfil, perfil tips. ¿eh? Es un tío que defiende, se sacrifica en defensa. Y luego un ataque, bueno, eh, ya sabemos cómo es. O sea, al final, un tío que se puede generar sus, sus los tiros puede hacer jugar al equipo. Es cierto que a veces creo que a la selección de tiro les falla un poco, a veces se desespera un poco. Pero yo creo que, que podría encajar. Lo que pasa que, claro, yo creo que Utah no va a querer a Randle, eh, a cambio. No, hombre. <laughs> Van vale a querer a Barre como mínimo a y mucho jovencito. Te va a decir yo a Barre más bien. Porque a Julius no creo que lo que lo quieran, ¿no? Hombre, es una posición que también necesitan cubrir, ¿no? Pero por ejemplo yo creo que le vendría mejor un exterior también. Hombre, y porque Donovan Mitchell es all-star, o sea, ya con, sí, sí. solo con eso Utah va a querer exigir no voy a decir una estrella de ese mismo nivel, pero, pero sí como mínimo rondas de draft y, y jugadores... Aprovechables de cara al futuro. Claro, 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 claro. Claro, en eso, Knicks es. tiene, tiene mucha cosa, tiene muchos jóvenes que se pueden aprovechar, pero, pero no lo sé. También, no sé. Es que Barrett me da. quiero Yo confío en Barrett y me encantaría que se quedara, pero es que veo que si quieren hacer una reconstrucción de este tipo fichando a una gran estrella, la, lo, lo, los equipos van a querer a Barrett. Mínimo, vaya. Me dice aquí Daniel: eh, Tis muere con los Bulls de 2008 fichando jugadores de softburst qué curioso no es así o sea, que hayan pasado ya 14 años que ya de todas maneras ya Gibson sí, 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 y toda sí. esta gente no son, Oye, no son pero, precisamente pero que tan Gibson está haciendo un buen final de, de temporada sí, sí, ¿eh? sí, sí, bibles, sí. eh, y todo que... si sí, sí. Sí, yo no te yo yo eso no no, no te niego que, que ti, eh, o sea eh, Jason, eh, Rose eh, Noel eh, eh, te Hacen equipo, pero no, no, te, no te hacen ganar. O sea, te hacen un equipo, sí. pero necesitas a alguien que tire del carro. El año pasado le salió bien la jugada con Julius, como tú estás diciendo, pero es que este año no. Raldet ha, ha, ha bajado un escalón, no por así decirlo, y, y, y se han tomado las carencias del equipo. El año pasado. Sí. La defensa también es importante. El año pasado sí. quedamos cuartos en rating defensivo. Que sí. me acuerdo sí. que, a ver, no teníamos mucho talento ofensivo, nos costaba mucho anotar, pero gracias a la defensa. Pues conseguíamos hacer más transiciones, conseguíamos encontrar mejores situaciones de tiro y esa temporada ha sido un coladero. Creo que somos 19 o 20 en defensive rating, o sea que... Ahora te lo digo, a ver, que lo estaba buscando y ahora están en el... no, en el 11. ¿El, on, la, la, el 11? ¿Están 11 ahora? Sí. ¿Ah? ¿Qué pasa ¿De que no juega pues, ¿sí? Claro, de lo que pasa es que no rating. De de que no juega Claro, en Office y son el 22, o sea que atacan, son el octavo sí. peor equipo en ataque. O sea, no. Yo lo de Furnier no lo te vi te... mal. Al final, pues bueno, necesitas puntos, no sé. Otra cosa es lo que le pagaron, ¿no? O sea, pero no lo Sí, el contrato que tiene Furnier es complicado de mover, sí. Pero, joder, eh, pero, traerse a Kemba, que ya es un desecho de, de Celtis por 8 o 9 millones al año. Además es que... Es eso, que también hemos notado mucho eh, el, o sea, el, la falta de base. No, no Hemos jugado sin base toda la temporada. Si has jugado Alec Burks de base, quiero decir que ahí ha habido unos problemas de generación brutales, porque no es su función. Bueno, y ahí yo le tiro un. No, yo creo que a Tipner lo del base tampoco le molesta mucho tener o no tener base. ¿no? Del año pasado tampoco tenían base. Pero Rose, para mí, fue el segundo mejor jugador del equipo el año pasado y era el sí, sexto hombre. Claro, salía del banquillo, bueno, jugaba sus 20 y muchos puntos, minutos y tal. Pero bueno, tampoco el año pasado, lo que te digo, jugaba con un base. Sí, 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 no, está claro, está claro, jugaba con Peyton. Bueno, y Peyton, según avanzaba la temporada y en play ya ni jugó prácticamente. Ya ni jugó, ya ni jugó, eso es. Juega con yo digo que... el puesto titular era de Bullock, no, y bueno, no dejaba poner también. Bueno y, ba y que... Barks es un 1-2. o sea puede jugar de base, Barx, ¿no? unos minutos. Yo o sea. a Barx más me gusta mucho cuando cuando tiene ese rol de, de jugador que sale de, desde el banquillo y que le das total libertad para que haga lo que quiera. Es un jugador que, 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 que anota, que, que es un buen tirador. Y cuando está en racha hay que tenerle cuidado, pero, pero claro no jugar sin base hacerle jugar a él que no es un jugador de ese perfil. Piensa que los Knicks son el peor equipo en asistencias de toda la liga, o sea que ahí te das cuenta que no ha habido no ha habido no se ha jugado bien. Furnier no ha funcionado por eso porque tampoco le han llegado, o sea, le llegan balones para poder tirar. No es un, no se genera sus propios tiros, con lo cual eh, necesita de un bus, necesita de alguien que le nutre también. Sí, hombre, son terceros en, a, en, en rebotes, eh, a ver en asistencia, como has dicho tú, a ver dónde lo tengo por aquí, Nueva York. ¿Has dicho de los peores? Sí, el peor, el peor. El peor, sí, sí. Y con diferencia, además. Totalmente, si es que es eso. Sí, no. Pero bueno. Hablamos La verdad es que mucho, creo... a ver, a ver, Disculpa, que hablamos mucho de que. El entrenador va por un lado, la dirección deportiva va por otro, pero la dirección deportiva hace cosas muy raritas ¿eh? también. A mí lo de quemar, estoy convencido que es cosa de ellos. O en el sí. último draft, las elecciones que hicieron fueron un poquito raras, ¿no? De traspasar los pics y cambiarlos. Y... No sé, a mí Totalmente. me sorprendió muchísimo con los movimientos que hicieron en la noche del draft. Sí, además es como que. El otro día hablaba con, con un amigo que, que decía eso, que al final los Knicks son como un poco hermanitas de la caridad, ¿no? De todo aquel jugador que, que ha sido muy bueno, que ha tenido muy buena trayectoria y que se espera que pueda aportar algo al equipo, un Kemba Walker o gente así, pues los, siempre son los Knicks los que se quedan ese este tipo de jugadores. Entonces, al final, pues claro. Eh... Y se, se rumoreaba que querían a Duarte, ¿no? En el draft, yo leí, no sé. A ¿A Chris Duarte? Duarte? El que, sí, el que cogió. Pop Paces. Y se lo quitaron, y, y, y a partir de ahí empezaron a hacer cosas rarísimas. Y ya no sabía lo que vez, hacer, ¿no? No hubiera cuatro. sido mala, eh, Cris Duarte. No hubiera sido mal fit mal, mala elección. Ni buena. <laughs> ya, bueno. <laughs> Porque es un jugador que lo que es hoy es lo que va a ser. Sí, no, que ya, que ya tiene el techo ya muy... Muy alto, porque al final no sé si tenía 24 años cuando entró a la universidad. Sí, Nerea, no, no, llegó, eh. hizo sus cuatro años de universidad, creo. Por eso tuvo un impacto también bastante bueno al principio de temporada, comparado con otros novatos, pero luego ya pues fue, fue diluyendo. Claro. Sí, 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 sí. Y mientras no sé, que los no más se jóvenes pues van mejorando según avanza la temporada. Yo los jóvenes de Knicks, mmm, la verdad es que estoy bastante ilusionada, ¿no? Porque, mmm, bueno, Quickly acaba muy bien la temporada, Topin también. Curiosamente, Topin muy bien desde que Randall no está jugando. Y yo creo que son jugadores que, que es que... Creo que van a dar un buen salto el año que viene. Y luego también, pues el tema de, lo, de McBride. McBride es un, es un base, también seleccionado, no sé en qué posición del draft exactamente, pero que ha jugado la mayor parte del, del año en el equipo de la G League de los Knicks, que ha hecho actuaciones muy buenas y que luego, cuando le ha tocado jugar con el primer equipo, digamos, no lo ha hecho mal. Que ahí es un donde yo le doy un palo a Tips, que digo, ostras, has jugado sin base, forzando a que Vargs juegue de base y no has podido. Meter al chaval que seguro que mal tampoco te lo iba a hacer, ¿no? Y al final, pues mira, tienes un jugador que es generador que te va a solucionar algunos problemas en la generación de, de juego, pues ¿por qué no tirar por él? A mí me ha gustado Quentin Gray, este. Sí. Como juega, para jugadores de rol, vamos. Sí, 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 exacto, jugadores de rol, eso es. Y Jerico Sims también. No sé si lo habéis visto estos últimos días, pero un pivot que. Mm. Muy interesante. La ah, verdad. bueno, sí, 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 le he visto algún partido, sí. Tío, que en defensa se mueve muy bien también en el perímetro, o sea, que no es el típico pivot que se queda en la zona y, y no sé o saques de ahí, o sea, muy bien, me gusta, me ha gustado la actitud también, así que yo, a ver, sí, a ver. Yo sí te tengo que confesar la verdad, no he visto a los nickes últimamente. Es normal, es normal, ya a mí también me ha costado verlos, o sea, te entiendo perfectamente que no los hayas visto. Pues yo creo que es de los, uno de los equipos que más he visto después de Filadelfia. ¿eh? Es que tienes tu carocecito ahí de, de la gran manzana, Ángel. No, no. A ver, yo veo mucho más partidos del Este que, que del Oeste. Uh -huh. Sí, que sí, sí, yo también. Yo también veo más. No, pero bueno, mucho más. Es que es también estamos... ah, es no, no, este año bien. el Este el Este ha estado muy, muy interesante este año. Mucho más que... A ver, el Oeste también, pero el Este ha estado como más apretado, no sé, ha habido sí. más, más equipos revelación, ¿no? Cleveland, Toronto, Chicago, más atracción, yo creo. Sí, Cleveland también he visto bastantes, por, no sé, por, eh. por, por la propuesta diferente al resto, ¿no? Uh -huh. Pero qué pena Cleveland, ¿eh? Cómo se han deshinchado pobres, ¿eh? Por culpa de las lesiones. Bueno, lesiones y el roster cortito. Pues como le ha pasado sí. Chicago también, que es que al final, sí. pues cuando llegas a los 60 partidos, ya es una es un muro lo que te encuentra. Y como no tengas un sí, roster sí. largo. No. Y lo que estamos hablando, las lesiones también de Bulls, ¿no? que todavía no está jugando los sobol, por ejemplo. Si tienes la rotación corta, pues un jugador menos para la rotación. Y los caps, lo que estáis diciendo, se, se te lesiona... Eh, Sexton, eh, la, el primer mes de competición, después Ricky Rubio, eh, Rondo, creo, no sé si se queda lesionado, pero vamos, también se lesionó sí. en su momento. Ya eh, se lesionado dos veces. también, le ver cuando llega en el traspaso también se lesiona, se pierde dos semanas. O sea, es sí. que tiene muchos muchos problemas y lo que estás diciendo, eh, plantilla corta, pues eh, el cansancio se va acumulando. Bastante han aguantado, ¿eh? De todo <laughs> A decir, pero... Caps bastante han aguantado para todos los problemas que han tenido. Sí, es que hasta hace, hasta hace dos tres semanas estaban entre los cuatro primeros. Sí, sí, sí. O sea, la temporada de Caps es muy buena. Y estoy viendo también tus, tus, tus Atlanta Hawks que veo que están octavos. ¿eh? Ah, sí, sí, están octavos. Ojo, ojo, que superan a, a, a Cleveland como se descuiden. Mm, no sé si va a ser posible, porque están a, a Hombre, dos partidos. Está un partido y medio, bueno, partido y medio. Quedan tres partidos, cuatro. A ver cuántos Sí, pero, pero bueno, aún a así, dos. aún así, independientemente de eso, mm, a lo mejor con un partido solo ya de play in se meten. Sí, en off Es eso, que, eso, es que, bueno. le es que le quedan tres partidos aquí. aquí le van a quedar sí. tres partidos con Milwaukee y Nets Y luego uno con Orlando. Uf. Mi, y Nets no. se estará jugando la vida, literalmente. Bueno, sí, la vida. Sí, sí, sí. Es que hasta hace una semana que pensábamos que va a quedar séptimo, séptimo octavo, dice, bueno, solo es un partido de play-in, pero es que como quedé décimo, tenéis que jugar dos y los dos fuera, además. No, pero sí. es que aunque quedes, Aunque que. Es que la. A ver, la reflexión que hay que hacer con el tema de play-in es que entre el 7 y el 8, uno se meta en. ¿eh? Vale. Pero si tú quedas nueve 10, la primera eliminatoria es para darte opción a entrar a. Sí, 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 por eso, por eso, pero por eso, te estoy diciendo que, si... que es que hay mucha diferencia entre quedar siete ocho o nueve 10 pero mucha. Sí, sí, pero te estoy diciendo que si tú quedas décimo como está ahora mismo Ness, tienes que jugarte un primer partido fuera de casa sí. y después si ganas el siguiente también es fuera de casa. Sí, sí. Pero bueno, aunque tengas que jugarlo en casa, hay muchísima diferencia entre el ocho y el nueve, por ejemplo. Sí. Fíjate si hay diferencia, que se lo pregunten a Miami. Porque si quedan 7-8, optarían al séptimo puesto y que, eh, jugarían con el segundo. Pero si quedan 9-10, sí, sí, sí. solo pueden optar, pueden optar al octavo puesto, que sería con Miami. Sí, sí, porque antes, hace una semana, hace una de semana, recordar que decíamos que el puesto malo era el 2. Uh -huh. Ahora parece que el puesto malo es el 1. Eh, bueno, yo, eh, yo creo que aún así llegarán al, al octavo puesto. Eh. Creo que tiene peor calendario Atlanta. Eh, tiene peor calendario Atlanta. Atlanta que estuve viendo el otro día. ¿ver? A, a Brooklyn le queda cuatro partidos y Atlanta tres, ¿no? Eh, no cuatro, cuatro me parece que eran. cuatro, cuatro a ver. A ver. No Atlanta Mira, cuatro y Brooklyn cuatro, Es sí, verdad, sí. Atlanta tiene Miami y Toronto como complicados y fáciles Houston y Washington y los Nets los Nets los Nets el, el más complicado es Cleveland y luego Nueva York eh, Indiana y Houston sí pero más, el de Cleveland eh, por así decirlo vale doble no porque si ganas tú pierdes el otro uh -huh. pero bueno ya va a estar interesante uh -huh. bueno, yo creo que Cleveland aguantará el puesto, ¿no? Tiene pinta, tiene pinta. Sí, ganando, hombre, está... Ganando uno. Sí. A ver cuántos tiene, 43. Ganando uno se ponen 44. Pues, y Brooklyn pues gana los cuatro, perfectamente. Se pondrían también con 44. No sé cómo estarán los Cleveland Brooklyn. Eso confía mucho en Brooklyn, ¿eh? Que viene de perder sí. dos. Yo es que Brooklyn no sé si confiaría tanto, ¿eh? <laughs> Vienen de perder. ¿Con quién fueron los últimos que perdieron? Que metió Durán 55 puntos. Yo creo su Carrier High, me parece, o algo así. Contra sí, Atlanta sí. perdieron. Sí. Contra Atlanta perdieron. Tú, tú, tú Ángel, ¿tú irías a, lo, a Las Vegas y apostarías por Brooklyn, que gana esta en playoff? O sea, que gana los dos de play-in. Eh, a ver, yo iría a Las Vegas. Apostaría que van a quedar octavos. Y estarán en el plan, sí. <ríe> <Me> <ríe> apostaría por mí. Me estaba echando cuentas, sí, sí. Estaba echando cuentas. Tú, Natalia, si tú ibas si a Las Vegas, ¿apostarías por Brooklyn en octava posición? Yo creo que también. Yo, pero, es no, que... Escucha, yo, yo apostaría por ellos por la séptima posición. ¿Séptima? Sí. Pues eso son palabras mayores, ¿eh? Son dos partidos y medio. Mm. En cuatro. De cuatro que quedan. No, porque quedas octavo. Que estás ah, bueno, claro. claro. Y dices ganando el play-in en el séptimo octavo. Claro, ah, vale, vale, vale. Quedan octavos y ganan a Ana Cleveland. Ya, ya se lo Sigo, que sigo pensando que van a quedar. Por eso digo que hay mucha diferencia entre quedar 8 y 9, pero mucha. Muchísima, claro. Sí, Parece, sí. Que no. Parece que estos son play-in y tal, pero que va, que va. Hay una diferencia, veis entre quedar 8 y 9. Yo los meto en playoff seguro. Lo que pasa es que la posición, hostia, no sé, no. A ver, yo creo que mmm, se tienen que enchufar de alguna manera. Y calidad a esta gente tiene que le sobra. O sea, yo creo que a un partido, o si se, si se toman estos cuatro partidos como finales, los pueden ganar y, y, pueden, y pueden llegar a esa octava posición. Ya ha Pero... dicho Nax. Que Simón que no va a jugar en temporada regular. Ni play. -in. Ni play. -in. Ni el play -in. Mira, hola Alberto, ¿qué tal? Hola Lancho. Ver, también sería muy fuerte ponerle a jugar a estas alturas, ¿no? Hombre, siempre, siempre se dijo que a lo mejor podía jugar los últimos partidos de temporada regular. Bueno, si todavía puede jugar algún partido de temporada regular, vale, pero ponerse a, a meterle a jugar en play. -in. A mí me da la sensación sí, que Simons no lo vamos a ver hasta el año que viene. No te No Tengo una buena, buena <laughs> sensación, la verdad. Perdona, Natalia. Sí, continúa. No, no, digo que, que es que no creo que, que, que Simons tampoco tenga ritmo de, ni de partido. Eh, te la vas a jugar metiéndola en un sistema que todavía no lo has podido probar en un partido, en, en playoff por ejemplo, en una serie contra unos, unos Heat o unos Boston Celtics yo no, no sé, me da la sensación de que ya esta temporada la da por perdida y, y yo creo que la temporada que viene pues será otra cosa pero, pero no... Natalia, y tú eres Nash y dices eh, ¿a quién saco? ¿a, a Brown este? Oh, Hombre, no te puedes sacar a Brown, si sí, Brown está siendo, vamos, yo te diría que el tercer mejor jugador de este equipo ahora mismo. Bueno, no, sacas a, a Simon o sacas a Draghi. Es que es eso, la, la rotación no está ni, ni hecha, que es lo que dices, ¿qué haces? O sacas al australiano, o a Carrie o a Simon, eh, si es que ya sí. es que tienen sabes, un jugador. Y sabes que, que es un tío. jugador que... que, que en defensa seguro que te va a aportar desde el minuto uno, pero en ataque no lo sé cómo lo vas a encajar. Que a lo mejor sí que te lo haría bien, que tiene calidad, pero es que lo último que yo recuerdo de Ben Simmons o sea, no me deja muy buenas sensaciones, la verdad. Sí, pero yo, pero yo creo que justamente este equipo es donde puede encajar, porque no necesita balón en el sí. ataque. Estoy de acuerdo, pero encajándole en una rotación o encajándole con los jugadores. Pero el problema es que si ha, ha estado entrenando apartado del grupo y lo vas a meter de seguida eh, con todos los jugadores, uh -huh. me parece jugártela muchísimo. Vale que los jugadores buenos se entienden, ¿no? ya lo dicen, pero... Sí. Pues yo creo que Simón tendré un impacto inmediato. Porque es un jugador bestial. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero a lo mejor otra, en los playoffs. Otra cosa es que le saques en los minutos calientes para que le hagan la falta y vaya a la línea a tiros libres. Le sacas los primeros minutos de los cuartos y cuando entres en bonus, pues le quitas y ya está, y metes a otro. Bueno, ¿Tú eres de, de Simons, Ángel? Eh, sí, a mí me gusta mucho Simons. Y tiene la camiseta eh, decimos, de Simons de Filadelfia. <laughs> y tengo la camiseta. <laughs> yo tengo la de Randers, si, si te consuela. Eh. No, no, yo, yo tengo ganas de, de ver a Simón jugar otra vez. Eh. Es que Me sí, parece un jugador tan diferente y tan espectacular y tan un animal. Entonces, es, es que a campo abierto es, yo creo que es de los mejores de la liga. Sí, tal. Yo el otro día eh, vi la entrevista que le hizo Gigi Reddick a, a Envid. No sé si la habéis visto. Eh, no, en el podcast no. que, este que, que tiene uh -huh. y le preguntó sobre, sobre Simmons y, y el por qué la gente de, de Filadelfia en general la afición es tan dura con, con los jugadores no y yo le dijo algo así como, como que, que la gente se había cansado un poco de Ben Simmons que seguía siendo el mismo jugador en su temporada rookie que la gente dijo bueno su temporada rookie vale entendemos que que, que no quiera tirar de triple, que le cueste tal, pero como no han visto una evolución, una mejora en ese aspecto, ni en los tiros libres, ni, ni en el triple, es como que la gente es como en plan, tú, ya esta broma ya nos cansa, ¿no? Y además, lo dijo así en buenas palabras, ¿eh? Pero, pero yo, yo me entendí un poco esto, por dónde quería ir en Bitcoin estas declaraciones a, a Reddit. Pero sí, el problema no es que no haya mejorado, es que ha ido a menos. Ha ido menos. Claro. Es que cada, es eso. Vez, cada vez el tema del tiro exterior ha sido un muro para él. O sea, claro. es que nosotros lo hablábamos este verano cuando todos los rumores y yo decía: es que este chico tiene un problema mental, de verdad. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. El problema final... es que él no se quiera dejar aconsejar o guiar en lo que nos ha dejado estos cuatro años. Estoy de acuerdo. Mental, está bloqueado totalmente. Porque al final tú piensas que mira el ejemplo que tenemos más presente es el de Janis, ¿no? Fíjate Janis hace un año o dos años cómo tiraba los tiros libres, los problemas que tenía con los tiros libres y ahora tiene muy buen porcentaje, incluso incluso de tres está tirando más y está haciendo está intentándolo más. Y o sea, para mí Janis es el claro, el claro ejemplo de jugador que con trabajo y calidad por supuesto, pero se sí puede conseguir mejorar. Pero y es que esa barrera mental. Es que Janis no se arruga. En cambio, Simón sí. Simón cuando llegó sí. te tiraba tiritos de cuatro metros. Alguno, un poquito, pero alguna. Sí, triples sí. nunca ha tirado. Bueno, ¿no? voy a admitir una cosa que ha hecho Natalia. Con sí. tu permiso, Natalia. Janis está, sí, sí. está este año en un 29% en triples. Super vale, porcentaje sí. de los últimos tres. Ok, pero Entrías, está pero... intentándolo y el otro día mete un triple importante contra, contra sí. Ned. Está haciendo contra incluso flacia, un... sí. Claro, yo, yo, lo importante yo creo que de un jugador de estos es que te están flotando y tengas un par de narices y tirarte el triple. Sí. Que es lo que hace Janis. Y además está intentando hacer también algunos fadeaway que dices tú. Janis, esto hace dos años era impensable. Bueno, y en cuanto a tiro libre, si ¿sí, ¿ya terminó? En eh, eh, su primera temporada hizo un 68% de tiro libre, en la segunda hizo un 74% y a partir de ahí fue bajando, bajando, bajando hasta hacer eh, hace dos años un 63% y este año está un 72%. O sea que al principio de la Liga era un buen tirador de tiro libre, ha o sea, hecho un 77% en su cuarta temporada de la NBA. Es que es tan mental estas cosas, yo creo. Y es lo que dice Ángel, que no se arruga. Y Simon, yo le veo un carácter un poco más eh, introvertido, le cuesta un poco más, eh, pues bueno, en, no encararse, pero sí desafiarse a sí mismo, ¿no? ¿Visteis el, el Brooklyn, Milwaukee? ¿Lo visteis? No lo visteis? Eh, sí, sí, sí. ¿Viste, no, ¿viste no, no, no. Cuando, cuando tiró los tiros libres Janis, el, el hombre mayor que estaba debajo de la canasta, haciendo así? Sí, la sí, sí. <laughs> Había sí, un hombre sí. muy mayor, muy mayor, no sé, sí. o sea, el hombre muy casi no, me... sí, sí, sí. no... se podía casi ni mover, pues sacaba el hombre fuerza de flaqueza de donde podía y le hacía así a Janis, con otros dedos sí, sí, claramente, sí, sí. pero... Y Janis sí. anotando los últimos tiros libres sí. que le daban la victoria a, a Miwoki. Quiero decir sí. que yo creo que es eso, creo que la mejora que ha hecho ha sido considerable en ese sentido. Y Simón, pues bueno, al final le falta a lo mejor ese punto honor para, para superarse, tal vez. No, yo creo que también es creérselo él mismo, no que pueda hacerlo. lo que también es un, lo que siempre hemos hablado aquí, que es un estado mental que decir, oye, yo sé, yo sé que puedo y lo voy a demostrar. ¿no? Porque lo que es, tú, nos saltamos de ver vídeos en verano, como hace triples, eh, tira tiros sí, libres sí. y los mete, ¿no? Es que es creérselo y, y pensar que lo puedes hacer también en un partido de, de oficial, por así decirlo, ¿no? Bueno, a, a Marqués no, Puls sí. también le pasó algo parecido también. No igual, pero se vio tirar. Sí. En cuanto a mecánica. Tir Menos tirito tenía con el hombro. Yo creo que te lesión de hombro, creo que tenía, ¿no? Y empezó sí. a tirar raro, ¿no? Sí, sí. No, yo no sé si tenía lesión de hombro o después también tema mental. ¿eh? Es que es eso. ¿eh? Que bueno, que lo que decía es que yo creo que Simmons eh, ahora mismo en Brooklyn está en un entorno que le puede ser propicio porque está lleno de tiradores. Eh, pues tienes a un Irving, a paty Mill, a Draghi, a Carrie, eh, Durán, George claro. Harris. Claro. Eh, entonces, yo creo que es un entorno incluso le ponen hasta de 5. Es Salvo como un, equipos un, un, que tengan un pivot muy grandes como Filadelfia, ¿no? Por ejemplo. No, no, es que él puede puede perfectamente defender a, a cualquier jugador de la NBA, Simmons. Entonces, equipos que tengan un 5 no muy grande, puede puede ser perfectamente el 5 de, de Nets. Sí, sí, es así. Con Durán de 4, Harry de 3, Irving, otro tirador. Yo creo que está en un equipo que puede acoplarse a, a muy bien. Bueno, voy a repasar un poquito el chat. Eh, dice Daniel, octavo Nets, pero sacrificando a Simons, dura a nivel 50 puntos. Eh, Daniel dice: Yo pondría a Simons a votar, pasar y decirle si estás solo, no tires, no tires solo, pásala. Eh, Buper, Buper dice Simons generando con espacios a la zona es de lo mejor de la liga. Y Daniel dice: Espacio de zona, wow, qué épico, chequeé mi sarcasmo. Daniel, pero eso del verano, imagínate cuántos tira. Efectivamente, pues eh, puede estar cortado, editado. Y Daniel sí. Gris, si mete más los triples, se si me queda mejor. Pues nada, oye, ¿pensáis que si Brooklyn no se clasifica para play-in eh, Steve Nash está en la calle? Lo bueno, que quiera Durán. Ah, bueno. <risa> <risa> pues venga, pues, se lo preguntaremos el próximo lunes. Ahora tú me dirías. Tú echarías a Nash <laughs> Si no entrar en playoff y yo te si fueras Durán sí. echarías a Nash. Tú, Natalia, sí. eres Durán y echarías a Nash. Yo no lo hubiera fijado. Eso también. Yo no encuentro que Nash sea tan buen entrenador. Bueno, de hecho lo está demostrando un poco, ¿no? Porque independientemente del, 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 del récord del equipo, yo creo que están habiendo unos fallos bastante importantes en general, sobre todo en la defensa. Pero de, 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 de malos conceptos, que eso al final está bajo del entrenador, ¿no? Inculcarles o, o enseñarles la manera que, quieren, que quiere el entrenador de que, que, que jueguen. Yo creo que se basa mucho en, en el talento individual que tienen estos jugadores, y luego, pues bueno, el día que quieren, defienden, pero tienen errores de marcas, de, de errores en las transiciones. Entonces, no sé si es porque son los jugadores, si es porque es el entrenador, no lo sé. Pero a mí no me está gustando mucho, la verdad, este Nash como entrenador. Pues sí. hace, hace cosas muy raras. ¿eh? Y ahora le da por jugar con muchos bajitos. Bueno, ya el año pasado, pero este año más todavía. ¿eh? Juega contra sí. jugadores muy pequeños. O sea, no sé. Sí, y al final es que en la defensa va a tener muchos problemas en el perímetro. Porque los jugadores que tiene de perímetro, como Seth Curry o Patty Mills, son un poco jugadores que van a buscar que van a ser buscados ¿no? en, en playoffs, pues en Miss Match y todo, porque son jugadores que definitivamente no son fuertes, evidentemente. Entonces... Mmm, y esos eso es lo que... Has dicho, peligro, Irving también. Irving. Eh, driving, no, Irving, eh... Irving no es especialista, pero le, tiene, es muy listo. Y siempre roba mucho balón, siempre mete la mano, siempre se lleva alguna cosa. Pero claro, bueno, no, es muy, muy listo. No sé, aquí tenemos alguna duda. <laughs> A ver, no, pero si yo creo que era a, a que se mi refiere baloncestísticamente hablando. Baloncestísticamente es un talento fuera, fuera de la es cancha. Como... Es otra cosa fuera de la cancha, ya es terraplanismo. no que, que De esto que todo hay que puntualizar, Ángel. Es que le sacas todo tío, caso, le sacas punta a todo. ¿eh? No, hombre, yo por ejemplo, esta, si, les, si la achacamos que no tenía eh, experiencia, Nash eh, también, por ejemplo, Sticker cuando llegó a, a Warriors Vale que de acuerdo que estuvo de, de segundo, ¿no? Creo que de Popovich, pero venía también sin experiencia de estar en el en banquillo, ¿no? De primero. Y fíjate, sí que sticker es lo que es. A ver, todo depende también de qué tipo de banquillo cojas. Es que Nash coge al, al, al teórico mejor equipo de la liga. Con claro. Iving, eh, Durán y luego se le enseña de Harden. Entonces, eran los grandísimos favoritos. Entonces, es que que un no entrenador que no entrena nunca. Entrenando ese Ferrari. Yeah. Eso es un arma de doble filo, ¿eh? porque al final estás en el ojo, en el punto de mira, porque tienes el mejor equipo y todo el mundo espera mucho de ti. Tal vez si Nash hubiera caído en un equipo pues, de media tabla o un equipo, pues, incluso, de más abajo pues no se estaría criticando o fijándose tanto en su, en su figura. Y a lo mejor, pues incluso él mismo había tenido más posibilidades de probar cosas nuevas o incluso de, de, de imponer un poco sus, sus ideales, ¿no? Al final, cuando tienes esos jugadores como Durán y como Irving, ¿qué le pasa a enseñar a estos dos? Si al final es lo que decimos, no tienen tanta calidad que ellos te pueden resolver. Muchos tramos del partido. No, y además, el año pasado yo creo que estaba Anthony, que también le puede dar algún consejo mejor sí. o peor. O sea, te guste más o menos el juego que propone Anthony, pero es un entrenador que tiene jerarquía dentro de la NBA, ¿no? Y, y, sí. y yo creo que los jugadores le pueden, tienen respeto al escucharle, ¿no? Cosa que ahora mismo, pues no sé cuáles son, serán los segundos de, de NAS, pero. Yo creo que eh, también. El cuerpo Daniel, técnico en este caso. Dime, Jorge. Daniel, hay eh, en el chat ah. que, que Anthony ya no está en los Nets. Me no, ya se lo he puesto de, también, sí. De se fue el verano pasado. ¿no? no, no, ya no está. Se fue como consultor ¿Están de Está en sí. sí. Se fue como consultor no, consultor externo o sí, algo así. Si sí, una cosa rara. Hmm. Aún, no sé. Se han inventado un puesto para él, básicamente. Sí. O sea que... de claro, Antonio, ofensivamente mejor... es un buen entrenador, claro. Es que... Sí, por eso digo fue... que te puede gustar más o menos el juego que propone, que propone eh, tal, pero al menos tú sabes que, que, que es un, un entrenador. Que ha entrenado a Houston, que lo ha llevado a finales de conferencia. Eh, ha entrenado a Suns, Sands, eh, hasta en finales de conferencia. Eh, ha entrenado a Lakers, que tuvo menos, menos suerte, pero que ha, siempre ha estado en equipos que, ha, que han estado arriba. ¿no? Y yo creo que si tú te tres Nash, pues a lo mejor lo que le tienes que haber rodeado, igual que el primer año estuvo de Anthony, pues con un. Con, con unos segundos eh, veteranos y que saben eh, de qué va el juego ¿no? por así decirlo ¿no? de que va a tener un entrado defensivo sí. que ha, no que sea el mejor de la liga sino pero que, que, que sea puntero un entrenador de la ofensiva que sea puntero y, y yo creo que en este caso no se está el, el cuerpo técnico no, no se está confeccionando de esta manera ¿no? sí sí pues a ver, es que nos, nos liamos y nos hemos ido de los temas. ¿eh? A ver, ¿dónde están los, los temas ahora? A ver, a ver, a ver, Oye, a ver. Los lunes es en plan tertulia, así que. Sí, no, pero bueno, para encajar un poco y hablar de todo un poco también. Mira, aquí eh, creo que estaba hablando, creo que lo dijo Chris, lo de Utah, ¿no? Eh, si, si Utah se va a meter en play-in, si, si cae a la sexta, a la sexta posición. Usted eso también no, es un tampoco. buen es una buena aliada eh o sea el equipo internamente parece que hay una de problemas en ese vestuario es, es que al final lo ves los equipos que es, hay problemas ves que se van cayendo sí ves eh, otro, yo qué sé Memphis los ves a ver que se están siempre los chavales ahí super pasándose lo bien en el banquillo disfrutando en el campo sí. es que ves a, a pues eso equipos que que es que les ves que no y Sí, sí, completamente yo, Atlanta yo no sé Si no tendrá también sus problemillas y Atlanta es lara. un equipo Es un equipo que descoloca Atlanta ¿eh? No, Atlanta está claro lo que le pasa Es la defensa número 29 El ataque número 2 No hay más O sea, con que defiendas un poquito Ya estarías más arriba No hay más es la defensa lo que le pasa. Yo, además, yo creo que fue el lunes pasado, lo estoy hablando con Ángel, que Trey Young es el del quiteto titular el peor defensor con diferencia. Sí. Del quiteto titular. Sí, sí. En, en, en términos de estadística avanzada. O sea, estaba un déficit un rating de 117. Y un offensive rating de 118. O sea, es que un punto entre las dos, entre, la, entre las dos variables, es un cara y cruz todos los partidos. Pero fíjate tú que si que, que, que tenemos los defensores alrededor. Que tenemos los jugadores sí. defensivos de Atlanta, ¿eh? mm. entonces no lo sé. No, 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 al final, sí, pero bueno, tienes también a John Collins, que también es un poco coladero. Eh, Galinari tampoco es que sea el mejor defensor del mundo. Capela, bueno, sí, sí Capela sí que está ahí. Hunter, Claro. Huerter también te, te aporta bastante. Mm. Por eso digo yo que al Lu... final, eh, eh, después el, el, el base, el base suplente Luke Williams tampoco es que sea un lechado de defensa. O sea, es que... Sí, pero, pero entonces, ¿qué, qué, ¿qué diferencia hay entre los, los Hawks que vimos en los playoffs o el final de temporada pasada o entre estos? Pues eh, yo, yo el, la temporada pasada de los Hawks siempre he visto como, como, como una flor, la flor de Nerculo. Como, una, de, como de un de asterisco, ¿no? Sí, un asterisco? sí porque para, yo para mí eh, jugaron mejor de lo que voy a hacer. Totalmente, salió todo, todo de cara. Hicieron un Julito Randall, ¿no? Sí. <laughs> Ahí o sea, está no, todo, todo, todo de cara, todo de cara hasta, hasta llegar al final de la conferencia. O sea, porque lo que. Eh, también se, se vio esta temporada que, que cuando traspasaron a Can Redis, creo que ganaron 10 partidos seguidos. Y aquí ya decíamos, eh, bueno, creo que decían los compañeros, ¿ya vuelve a Atlanta? Yo digo, no, es que Atlanta no, no esto no es Atlanta. O sea, es un, un chispazo que ha pasado, y efectivamente después se vio que creo que perdieron cinco o seis partidos consecutivos y volvieron otra vez a estar abajo. Sí, sí, no, ha sido también otra decepción, ¿no? porque yo los puse un poco arriba en, en las predicciones. Uh -huh. Pero sí, es lo que dices, ¿no? Al final, se ha visto un poco un equipo que, que se motivó. Eh, bueno, al final también es acti esa actitud, ¿no? Defender, como no, siempre claro. digo, es un poco también entre todo, esa actitud. Si tienes ganas y si le metes ganas, aunque seas un mal defensor, pero al menos das un poco la cara, ¿no? Entonces, claro, si has dicho eso de que son el penúltimo peor equipo. Defensivamente y el segundo mejor ofensivamente, pues claro, así es muy difícil, es muy difícil que puedas llegar muy lejos. Juan Carlos, acuérdate al principio de temporada que dijo otra y A mí es que la liga regular no me gusta. Me no acuérdate. me interesa. Claro. No me interesa. Sí, esas, esas declaraciones solaron un poquito, ¿eh? Entonces, pues claro, es que es imposible. Mira, por ejemplo, la temporada pasada era la defensa número veintiuno. O sea, tampoco estamos hablando que fuera la mejor no, defensa no, ¿no? del mundo, pero era la 21. O sea, so, solo ganando esos seis puestos de diferencia que hay de una, de una temporada a otra, es lo que te hace ganar. Sí, al final en diferencia de puntos eh, son tres puntos. Claro, es que sí, es, que es, otro, es, es sí. un punto, un punto dos eh, por partido. Y, y es que eso, es, eso te hace ganar, te hace ganar muchos partidos, porque en partidos que estén, estén igualados, si no defiendes, te vas al hoyo. Sí. Me Dice Daniel que el año, eh, la semana pasada lo comenté mi decepción del año. ¿Alanta, ¿no, Daniel? Pues nada. Pues adelanta. Pero bueno, Utah, mira, Utah está. A ver, está aquí. Está 4-6, los seis, seis, últimos 10. Y está a un partido y medio de Minnesota. O sea que se puede ir a lo yo ¿no? Mm, sí, sí, sí. Además, tiene que jugar en casa de. Bueno, tiene que jugar en, eh, contra Phoenix y contra Memphis. No sé si, si es en casa o, o, o allí. Y luego contra Oklahoma y Portland, que a priori deben ser fáciles y asequibles para, para ganar. Mira, juegan en casa con Memphis, Oklahoma y Phoenix. Vale. Y luego el último partido van a Portland. A Portland. Y luego Minnesota tendría que ganar sus tres partidos también. Y le toca contra Chicago, que sería más complicado. Y luego San Antonio. Que a lo mejor se está jugando también mantener el play-in y play, Washington. Y Washington, que no se juega nada. Washington no se juega nada. Es que estos partidos son partidos trampa, ¿eh? También, porque, ostras, a lo mejor das por hecho que, que Washington no se juega nada y pierdes. O sea, es que ahora estamos en un punto de temporada en que los equipos hacen rotaciones, los chavales quieren, quieren salir, quieren demostrar y, y te dan una sorpresa. Ahora no Utah tiene dos partidos fáciles, eh, vamos a contar que gana dos, se pondría con 48 y Minnesota le quedan tres partidos, o es sea, lo máximo que sí. puede llegar es a 48, no sé cómo estará Yo, entre ellos. Por Utah a lo mejor sufriría un poco más de que Denver no le robase esa quinta plaza. No, eso da lo por perdido ya. Sí, bueno, Denver teóricamente tiene que jugar contra Memphis, el más difícil, y Lakers otra vez y San Antonio. San Antonio. Yo veo que, como se duerman un poco y pierden un partido ahí tonto, Utah se pueden colar, ¿eh, Denver? No, eh, yo creo que, bueno, yo veo a Denver casi seguro quinto. Sí, mira, Utah, exacto. Sexto. Yo también. Yo claro, también. Utah prácticamente va a tener que ganar todo para alcanzar sí. a Denver. Aunque esté a medio partido. Es o, bueno, técnicamente están empatados, ¿no? Tiene un partido menos. Exacto. Uh -huh. eh... Sí, pero ¿qué, qué cuadro ese que era. <laughs> bueno, esa, esa plaza va a estar ahí muy ajustada. Y luego Dallas también está muy a está medio partido de, de Warriors, ¿eh? Que también esa es otra. Que le pueden State? robar la tercera posición y pueden ir por el cuadro opuesto al de Fénix. O sea que eso también va a ser clave. Dallas tiene el calendario más fácil de todos. Sí. Detroit Portland y San Antonio. Sí, 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 más fácil. Bueno, y Golden State tampoco lo tiene muy complicado. Tiene Lakers, San Antonio y Pelicans. Los tres que están ahí por la última plaza. Sí, sí. Pero cómo te cambia eh? ese medio partido, quedar o no quedar, quedar, o no quedar tercero o cuarto. Bueno, no, y los, no, los enfrentamientos, enfrentamientos entre hasta, ellos. ¿eh? Hasta, hasta la final. Y los sí, pero enfrentamientos, los enfrentamientos entre ellos. Sí, eso sí. Van a ser una, una eliminatoria chula, chula. Bueno, y, sigue, y, 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 y siguiendo con, con esto de las posiciones del oeste, Doncic podrá con los Warriors? Por luchar por la tercera plaza, básicamente, porque están luchando creo, de tercera cuartos, Warriors y Dallas. Sí, sí, se sacan medio partido solo. Medio uh -huh. partido. Yo lo veo posible. ¿eh? Yo ayer vi el partido de Dallas, bueno vi, vi cuatro trozos, cuatro resúmenes y vosotros lo visteis más que yo. Y me pareció un partido que leí muy bueno en general de Dallas, que secó bastante a Tocumpo. Donchi que estuvo muy bien, como, como iba haciendo los últimos partidos. Es que desde, yo creo que Dallas desde, Bueno, bueno, Donshit, desde que se ha quitado el peso de, 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 de Porcinguis, pues ha ganado, ¿no? Ha ganado, no sé, ha ganado libertad en el juego, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No tiene que pasarle el balón a alguien, entre comillas, obligatoriamente, porque sea la segunda estrella, ¿no? Pero Ella ya no sé eso. La... Es que solo verle la cara a Luca, pues. Sí, no sé si... sí, sí. ¿Por qué le dices? Porque ha perdido 12 kilos durante la temporada. Pues ya no tiene cara de pan. No, lo digo por ti. <laughs> también tiene que hacer mucho, haber bajado 12 kilos durante la temporada, como se está diciendo. ¿eh? Vamos a ver, es que Dalas, entre los primeros partidos que no jugó Luca y luego cuando se haya, una vez que se ha puesto de forma Luca, yo creo que Dalas desde hace tres meses es un, 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 uno de los mejores equipos. Tú fíjate, tú fíjate que si Luca Donchik hubiera sido, empieza la temporada ya, medianamente bien. Es que si lo hace, va a ser candidato a MVP todas las temporadas. Pero es esa es entre comillas, no sé, manía, porque yo digo que eso es que no lo sé. A ver, al final tu trabajo es este. Lo mínimo es que llegues en mínimas condiciones. Pero le cuesta tanto arrancar que empieza a arrancar a partir de enero, enero, febrero. Así en serio, en serio. Y está a un nivel ahora mismo que, que dura la temporada dos meses más, estaríamos hablando de que es el MVP, prácticamente. Está jugando muy bien ahora, Luca. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y, y hablan, seguimos con el oeste. ¿Quién le disputará el oeste a, a, a estos Suns? ¿Memphis? Yo tengo una pedrada y es Memphis. No creo. Yo veo a Memphis en final de conferencia. Yo tengo una pedrada que he cuidado Memphis la primera ronda con Clipper. Uy, ya sé por dónde van por, los tiros. Porque me parece que son dos equipos que son de los de. Que como cuando tienes que ir al dentista, ¿sabes? <laughs> no te los quieres encontrar, ¿no? No te los quieres encontrar ninguno de los dos. Entonces, eh, bueno, es que seguramente la primera ronda va a ser Memphis-Clipper. O sea, tú das por ya hecho va. que Clippers gana a Minnesota en el, en el partido de Play. sin ningún problema. Te lo voy a apuntar, Ángel, ¿eh? Luego te saco leer los colores. No, hostia, a mí vi pocos colores. Creo que fue uno de los pocos que dije que confiaba en San Antonio para, para la lucha por sí, eso, el... verdad, eso, es verdad, el... eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. además se dice que Powell puede volver eh, antes de que se acabe la temporada. Sí. Hombre, está claro que Clippers si sí, consiguen recuperar a Powell y parece ser que Paul George está cogiendo un buen nivel a un partido todo puede pasar, a una eliminatoria mmm, no sé veo tal vez a Memphis en una eliminatoria capaces de ganar a estos Clippers no, lo único que puede lo único que puede, lo que dice aquí Daniel lo único que puede para Memphis es la presión de ser tan jóvenes de ser sus primeros playoffs, con, realmente con, con opciones de hacer algo importante. Bueno, llevan sí. un par de años jugando play-in también. Bueno, no lo han sí, hecho pero, el, pero el play -in no, no, no es el playoff. ¿eh? Sí, al final tienes que aguantar las series, son muchos partidos, es muy poco tiempo, eso es verdad. Yo creo que si Memphis no tiene ninguna lesión ni ningún contratiempo de, de última hora y todos se mantienen más o menos al nivel, yo les veo capaces de meterse en finales de conferencia. ¿eh? Esa es mi pedrada este año, en es mi sensación. Sí. O sea, ahora mismo jugarían contra eh, Warriors y Sans eh, Mavericks uh -huh. en semifinales en principio. pongo cómo están ahora las... Ah, sí, sí, ponlo, sí, porque estaba yo mirando el este, sí. Exacto. Yo, yo veo que ganan Clipper a Minnesota. Y luego Clipper eh, Memphis, yo que, que ser una eliminatoria muy, muy bonita y muy dura. Muy bonita, eso sí. sí. Yo creo que semana, incluso a los siete partidos, bueno, seis, nunca sabes, ¿no? Seis, siete. Una serie muy larga. Y luego. Eh, a ver, ¿y del Spurs Pelicans? Spurs Pelicans. Pelicans. Sin, sin yo veo lugar. a Pelicans también. Sí. A ver. Eh, puede pasar como ocurre siempre en los plugin que es un partido nunca sabes ¿no? pero a priori pelican muy superiores sí sí ahí también estoy de acuerdo con Ángel venga pues Pelicans venga os haré caso <laughs> y luego ya Pelican Minnesota yo apostaría por Pelicans fíjate hostia te cargas a, a, Minnesota? Sí. ¿A Minnesota Es ir es fuerte eh Hostia, pero mucho, ¿eh? Te la juegas. No, no, yo, yo he puesto con sí, Yo creo que, yo creo que, ya, que les ya les toca que se metan en playoff, que ya son muchos años. Y ha hecho una temporada bastante correcta. Sí, sí, verdad. más aceptable, más aceptable. Sí, sí. Dice Daniel dice, que. No, que... Perdón, ¿Qué dice y... Daniel? No, dice Daniel que mi pedrada son los spurs en, en playoff. Y a todos Pelicans eh, no respetan a mis Spurs. A ver. Nos respetamos a los Spurs, dice. Sí, que respetamos, Daniel, hombre. Eso sí. Hombre, no, a ver. ¿Qué lo que pasa es que sobre el ¿sabes? papel. A un partido, entre Pelicans y Spurs, pues puede ganar Spurs perfectamente. Pero bueno, yo sí. confío en Pelicans. Que Pelicans, desde que hicieron los movimientos antes del cierre, que llegó McCollum, Nance, tal. Eh, es un equipo totalmente diferente. ¿eh? Sí, sí. Un par de jovencitos que también, pues, según va avanzando la temporada, van cogiendo ya horas de vuelo y tal. Y, yo, y, y, equipo... y, y, y Juancho, no te olvides. Sí, Juancho. No, Juancho no. Billy, no. Ah, no, el otro, el Willy, el Billy Sí, verá, que Juancho es el de, de Utah. Que, a ver, un equipo con Ingram y McCollum. Pues es un equipo para tener cierto respeto. No, no son Ibalanchunas, dos. Y Balanchunas. Y Balanchunas, y bueno, y, y Grahan y tal, y bueno, alguno más. Pero quiero decir, sobre todo esos dos que son de unos muy buenos anotadores, es un equipo para, para tener un respeto. Para unos play -in. sí Sí, o sí. Sea, pero tú lo ves superiores, tan superiores a Minnesota como para decir que Pelicans tan bien, ¿no? ¿no? pero si tengo que apostar por uno, pues estaría por Cali. <laughs> no, me me, gusto me gusto. parece un partido bastante igualado según están jugando los dos ahora mismo. ¿eh? Yo aquí me, me, voy a, me voy a poner del lado de Natalia, ¿eh? yo me voy con Minnesota a pasar el frío. Minnesota. <laughs> sí, yo, yo creo que hay, que hay que ser un poco justos y me parece que Minnesota... Mmm... Le toca, le toca ya meterse y ha hecho méritos para meterse, o sea, a nivel, a nivel ofensivo tiene a tres jugadores que te pueden hacer los tres 20 o más de 20 puntos perfectamente y luego a nivel defensivo creo que también ha mejorado bastante, lo que pasa es que han tenido un par de bajas sensibles las últimas semanas, sobre todo en defensa y yo creo que eso también se ha podido pasar factura en estos últimos partidos, pero yo confío en que, en que se vayan a meter. Es lo que no, no, no. me gustaría también, vaya. Y ya así rápidamente, como veis, un Warrior Utah. Pues están en Warriors todos recuperados. Bueno, en pero te, teóricamente, os corrijo, teóricamente ahora sería ahora el enfrentamiento sería Warriors eh, Nuggets a día de hoy. A ver. No, no, no. Sería Warriors Utah. Es tercero con sexto. Y cuarto, quinto. Por eso el sexto según la, 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 de Denver, la aplicación eh, de NBA la, la dan en se lo dan a Denver según la aplicación. No, yo estoy, estoy, bueno, mirando yo. yo. yo estoy mirando la clasificación según eh, Mr. Google. Yo ah. en hispanos NBA <risa> <risa> que con la que lo he hecho y, y bueno, me sale en eso. Sí, a vale, vale, pues Denver, Golden State, eh, Utah. Hmm. Yo lo digo porque estoy viendo la aplicación de, de NBA de la tablet, básicamente. Y ahí mm. sale el cuadro de playoff ya ha hecho y bueno, a mejor la hoy... previsión. Pero vaya, bueno. Warriors Utah. No no, pues a ver esto. No no, yo estoy viendo ahora mismo la página de la NBA, y me pone Warriors Utah, sí, me pone Warriors ah, Utah, pues, Utah, sí. Entonces esto está, esto está. A no está, no está a... actualizado, no sé. No lo sé entonces. Bueno, uno Warriors Utah, casi Warriors, ¿no? Sí, hombre, en principio, sí, sí, ayuda sí, si la se la recupera, vida. en principio, ese sí, carry debe estar preparado para la primera ronda. Y, y yo creo que no hay color en ¿Y este. Y Estos es Utah ya tienen muchos problemas, ¿eh? En eh, general, ayer se dejaron remontar precisamente contra Warriors 19 puntos. Ayer, no antes de ayer. No, y también se está hablando mucho de Snyder, ¿no? Que tampoco va a continuar supuestamente en el equipo la temporada que viene. Suena para Lakers. Sí. Suena para el, que Esto es como eh, aquí en, en el ACB, no que todo suena para el Valencia Basket. No sé si lo sabéis. Pero... No sí. sigo ACB. No sigo. No, no, sigo, sigo ACB, ACB, ¿no? No, me, no me da tiempo. No da la vida para tanto. A mí pasado no me, da la vida. me gustaría, no. incluso, me gustaría ser un poco más el, el universitario y, y es que tampoco. Bueno, esta noche la final de la NCA, el Kansas eh, North Carolina creo que es. Hoy. No tengo ni idea de quién ha llegado. ¿Cansas? Sí, Kansas, esta noche. Kansas esta North noche Carolina? Es. A las 3 de la mañana lo echan en por Movistar, creo que es. Así que. Sé que sí, es esta noche porque he a... partido de la NBA, pero vamos. Sí. Yo igual. Pero sí sí eso. Bueno. Y, ¿Y Denver Dalas. Denver, Denver dallas ¿cómo lo veis? Muy ajustada. Yo pero... veo a dallas. Ahora mismo, según están jugando, Dallas, me parecen más consistentes. Sí. Sí, sí, sí ya, ya es hora de que, de que Donsi pruebe lo que son las semifinales, ¿no? Sí. Que da, lleva creo, Aunque... dos años perdiendo. Dos años perdiendo consecutivamente con Clippers, además. Y año pasado remontándoles un, un 3-1, sí. creo que fue. Sí. O un 2-0, no recuerdo ahora. No, fueron dos. Yo creo que fueron 2-0, después superó un 2-0. 2-0, 2-2. Sí, sí. 3-2. 3-3. Y sí. 4-3, perdieron. Yo veo aquí a Dallas, pero por la dinámica y porque y porque es que en defensa también están haciendo muy, bien, muy buen trabajo. Que aquí no hay que subestimar a Jason Kite también. Bueno, ayer, si no visteis el partido contra el Lakers, eh, Murray y Porter Jr. estuvieron calentando con el equipo, con Denver, los dos. Sí, pero sí. es lo que hablamos con el tema de de Ben Simmons, ¿no? Al final vas a meter con cuchara a dos jugadores sin ritmo competitivo, sin... después de lesiones largas, en playoff. Y no es, no es no son partidos para rodar, ¿no? Porque ahí van a 100%. Sí, sí, sí. No, sí, pero por ejemplo... ejemplo que... Tenían que estar jugando ya. Sí, ver, eso. Pero, pero por ejemplo... como Volger, que se ha cogido un par de pero semanas y empieza a jugar. Pero, por ejemplo, de Murray se lleva diciendo que va a volver. En principio era para el All-Star, después del all Star, Después se dijo que para marzo, finales de marzo. Ya se ha pasado a finales de marzo y todavía no ha debutado. Sí. sí. Sí, yo a lo mejor daría casi casi esta temporada para Denver, entre comillas, por perdida. Que bastante, bastante han hecho, bastante lejos han llegado y más de lo que la gente se pensaba, tal vez. Y, pero yo creo que. En esta eliminatoria, yo creo que caerían. Algún partido ganarían, eh, también lo pienso, pero. No, bueno, yo creo que eso sería una eliminatoria larga eh, también. 4-2-4-3. Sí. Para Dallas. Sí, porque Jokic al final también hace un poco lo que, lo que quiere. No hay, hay pocos jugadores, por no decir ninguno, capaces de defender a Jokic a día de hoy. Uh -huh. Eso es. Llevamos con, con el este, este de este Ángel. Vale, bueno, ponemos así el cuadrito y ya botamos el. Luego power el power ranking. Ranking, ¿no? ¿Sí? Vale, pues. pues el este, según está ahora mismo. Abrir una Lanta Caps. Yo creo que Lanta no va a aguantar ese puesto, pero bueno. Sí, pero bueno. apretado aquí... ¿no? Una Lanta Caps. ¿no? Sí, interesante. Yo aquí, por un lado, tiraría por Caps, sobre todo por el tema de, de, de lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Hace una hora por ahí de, de la temporada que han hecho y que sería una pena que no se clasificasen para playoff. Pero yo aquí, sí, viendo las dinámicas, creo que Atlanta parte con un puntito de ventaja sobre Caps. Sí, sí, sí. Yo estoy un poco también en tu línea, ¿eh? Yo. Pero apuesto por Crian. Yo, yo depende. ¿no? Ya retale. <laughs> si llega a jugar o no llega a jugar. Sí. Sí. Sí, sí. Es que me parece un pivo de los top de la liga. Mm. Coincido. De, de, de hecho, el se ha caído del todo desde que se lesionó. Sí. Eso es. Me estoy entrando en la página donde veo lo de las lesiones, a ver qué pone. Sí, en principio era baja indefinida, en principio. Sí. Pero igual que Stephen Curry, ¿eh? también dicen que es baja indefinida, pero luego... Ya, a mí es que la lista esa de las lesiones, no, es dudoso el probable y lo juegan todos. Por eso, por eso, que hay que cogerla un poquito con pinzas, ¿eh? yo creo. Pues de Allen pone, está fuera del sábado contra los Nick y permanece fuera indefinidamente. Bueno. Pues yo, yo creo que sí que jugará play-in o play o... O sea, no sé, bueno. Ya veremos. Y Charlo eh, Nets. aunque yo creo que van a, va a ser un CAPS Nets y... Sí, Cap -Nep y Adelanta Charlo bueno, bueno, aquí en principio si, si se lo toma en serio Durán, pues en principio tiene que ganar eh, Brooklyn ¿no? en este enfrentamiento ¿Qué es, de Play. que se lo va a tomar? Hombre, digo yo, digo yo. Hombre, tendría que ganar, tiene que ganar Nets. Ojo, es que el, eh, me va a, si fue el sábado, bueno, el fin de semana ha jugado Charlotte con Filadelfia, qué defensa, qué, qué, qué desastre, macho los Charlo. no pero charlos no, pues, sabes sal... perdona uh, Natalia no digo que ganó a Brooklyn eh la semana pasada sí sí, sí. si le pues entran sí, los tiros eh, de fuera pues eh, sí te puede dar el sí. system, está claro sí sí no es que Charlo sabe a lo que juega a meter un punto más que tú porque defensa también poquita y lo que estamos hablando si tiene acierto en el tiro exterior pues pues ganará el partido y si no pues sufrirá y perderá Sí. Yo veo Brooklyn también, vaya. Vale, y entonces después de. No, no, no sé qué, Ángel, ¿tú que has dicho Caps o Atlanta? ¿Qué pasa del Caps Atlanta? ¿Del, del primer yo, enfrentamiento no sé, Play. Eh, yo creo que Atlanta. Atlanta. Entonces veríamos un Caps Brooklyn ahí. Es, eso es. En las circunstancias actuales Atlanta. Sí. Si se recupera Allen, bueno, pues ya hay... Quizás cambiar la opinión, pero bueno, en principio Atlanta. Y Atlanta Miami. No, Miami. Miami. Yo creo que no hay color. Miami. Uh -huh. Chicago Sixer. También parece claro para Sixer. Sí. sí Llegamos llegaba justito Chicago a este final de temporada. Sí. Y ya un Sixer Miami, pues eh, bastante igualado. Sí, ahí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, ya depende de cómo lleguen los equipos a una segunda ronda y todo esto. Bueno, no, sí, sería segunda ronda. Sea bueno. semifinales de conferencia. Yo sigo viendo, yo sigo apostando por Miami. Yo creo que Miami va a ser, va a llegar a finales de conferencia. O sea que va Pero a ganar... porque Sixers, a Sixers, sí, lo creo. Sí, sí. Ángel, ¿tienes algo que decir? Lo que ha dicho, ¿eh? Uh, no es, es que odia a mi Sixer, ¿qué le vamos a hacer? No, <laughs> no odio tu Sixer al contrario, sí, yo creo que si sí, he puesto de MVP a MBIT, o sea, no de esto ah, Pero, pero que eso es, es obvio que, ya. Bueno Bueno, eh Pero, volviendo al tema eh, es que yo veo a Sixers que tiene una plantilla todavía un poquito corta, la rotación todavía no está muy clara no me fío ni un pelo de Doc Rivers. Pero de sí, y... da igual. Sí, yo no creo que en, ya en semifinal de conferencia jueguen más de 7 o 8 jugadores por, por, por equipo. Sí, pero tampoco tienes una, una rotación bien definida. Los jugadores que sean del banquillo, Niang, que no es un mal jugador, pero es Niang, no deja de ser un jugador normal en la NBA. ¿Quién más tienes? ¿Danny Green? Milton. Que Milton. Ahora. Sí, pero, y, pero, pero, pe, pero, pero, pero también seamos seres, de, de, del banquillo de, 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 de esto de, de Filadelfia, ¿quién va a jugar realmente en playoff? Porque claro, podemos, podemos decir hasta el jugador número 12 sí, pero realmente pero pues jugar a Danny Green del banquillo, porque tiene experiencia en este tipo de partidos tiene que jugar de Andrés André Jordan para darle descanso a Envid y otro jugador más de banquillo. O sea, no va a jugar mucho más. Te sorprendería. ¿eh? El año pasado jugaba hasta con 10. Sí. Bueno, Otra bueno. cosa son los minutos que los daba. Y eh, eran menos gente para... Claro, pero yo considero que un jugador juega un partido cuando juega más de 10 minutos. Porque si me juega ahora dos y después otros dos, para mí eso es que ha salido a calentar durante el partido. Porque es que no te da tiempo a romper, a sudar ni a tirar ni nada. Pues, si estáis de acuerdo es, conmigo, vamos. Pues entonces Andrés Jordan no juega. Yo lo que veo es que al final en Beat se va a cargar de minutos, Harden se va a cargar de minutos. Y, y, y sí. está claro que la, la, las rotaciones en playoff no son muy, muy largas, pero es que tampoco tienes un sexto hombre o dos jugadores de banquillo que te vayan a mantener un poco al equipo. Cosa que en Miami, pues sí que lo veo. Veo sí, que tienen sé. a Tyler Hero, juegan con que Robinson sale desde el banquillo, tienen a Struz, tienen a otros jugadores. Pero, ¿me, me, ¿Me estás diciendo que Struth sea mejor que Milton, por ejemplo? Sí, claro. Bueno, no, ah, no estoy sí. diciendo que sea mejor que Milton. Como complemento equipo, sí. yo le veo que sí, que encaja muy bien. O, o Vincent, por ejemplo. Me siento ofendido, Juan Carlos. No, no, a mí no me mires, te, estaba, te está diciendo a ti, a mí no me mires. A mí, vamos, yo estoy aquí como espectador de lujo, aquí en primera plana, vamos, a mí no me mires. Tú no te mojas, ¿eh? Mucho, Juan Carlos. No, no, yo no, me soy, yo no, ni debajo del agua, ni en la lucha. Es que, es que a mí estos dos jugadores no, no dejan de ser dos buenos tiradores de tres. No sí, probados pero... en, play, en unos playoffs. Yo es que realmente Filadelfia creo que. que... Al conseguir a Harden, por un lado, ganas en poder anotador, pero también pierdes en profundidad de banquillo con la llegada de Harden, ¿no? Porque quieras que no pierdes a Carry y, sobre todo, pierdes a Dramond. O sea, porque... Para mí, principalmente, pierdes a Dramond. Porque... A Dramond, por porque eso Carry es eh, Harden. Claro, porque tú te puedes reír mucho de Dramond, de que si, que si hace esto o lo otro, pero es, era un, es un pivot que te hace eh, 9-7 con un mínimo y te daba, y te daba cierta cierto descanso a Embiid eh, y le daba minutos de calidad al equipo dentro de lo que es eh, Dramon, vamos a ser eh, realistas, pero que yo creo que ha perdido profundidad de banquillo en ese aspecto, sobre todo en el puesto de pivote, eh, en el puesto de pivote, porque Mirsa ya sabemos lo que es y Dandre Jordan es que viene rebotado esta temporada de tres equipos. Sí. Aún ah, no es el, el mejor Jordan que he visto esta temporada <laughs> y la pasada. Eh. Pero vamos, eh, no, no me gusta nada, vamos. ¿A cara ya no te parece tan malo Drake Howard? Eh, hombre, me, me gusta más que Jordan, lógicamente. Igual que Draymond me gustaba más que Howard y que Jordan. <laughs> sí, mira, mira lo que dice Bupe. Bupe, sí, se no tiene rotación y dos estrellas que necesitan descanso abocados al fracaso. Mm, a ver, yo creo que Harden te puede jugar a los 48 minutos porque juega andando. Y, y en B físicamente está mejor que nunca. O sea, cada año está mejor. Está súper fino, delgado, rápido, está tremendo. Está tremendo. No, no comparto la opinión de Booper Booper. Y Miami, sí, pues también... sí, hay que saber qué química tienen después de la discusión. Es un poco incógnita ahora mismo ese vestuario. Sí, pero ahora llevan, ahora llevan tres victorias seguidas y tres victorias importantes, ¿eh? En casa de Boston, ayer en casa de Toronto y me dejo alguna por el camino pero sí pero la semana pasada que... perdi... bueno la semana pasada no. se az... o... perdieron contra Milwaukee contra Phoenix. Cuatro. sí 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 no está claro pero yo les veo un poco más favoritos sí. que Sixers bueno pues ahí lo llevas, Ángel mi, yo mi, casi Wokita todos lo... los partidos los cuatro partidos este año que han jugado entre ellos eh, quiero recordar que ganaron dos cada uno, han sido todos partidos muy, muy duros en defensa, muy peleados, sí, muy sí. igualados Y será sí. una serie dura, eh. Será una y serie sería muy... Muy... Sí, vale, sería una serie muy dura. Sí, sí, sí. Para los dos equipos, sin duda. Sí, eh. sí, para los dos, para los dos. ¿eh? Sería Pero difícil, bueno. yo lo veo así, digo, es complicado de saber por quién apostar. sí, sí, sí. sí, sí. Pero bueno, es que Miami te va a plantear así todas las series, o sea, te va, eh, te va a llevar a un límite de exigencia física que tienes que igualar para intentar ganarles. Sí. Además lo no tienen muy claro. ¿eh? Sí, sí, y además todo, eh, muchos jugadores to, 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 casi todos cortados por el mismo patrón de juego, ¿no? Está eh, Butler, eh, Oladipo, si sí, ahora empieza a jugar eh, relativamente, el Lowry también es muy, muy físico su juego, buenos defensores todos. Que... Que era de Bayo, o sea, claro. La verdad es que defensivamente sí, es un equipo de mucho nivel. Ya eh, sí, sí. dice Bupe Bupe, Miami tiene mejor grupo, si sí, es sí, mejores individualidades. Bueno, Sixer es un, yo la veo también un, un equipo muy sólido eh, que han hecho alrededor de mí. Sí. Sí, 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 totalmente. Lo que pasa es que ahora hay que ver, porque realmente ha habido pocos partidos a ver el fit con, con Harden. También el Harden, yo creo que es el típico estrella que en temporada regular no defiende nada y luego el playo baja el, culeto, el culito un poco <laughs> y es capaz de robar sus balones. Y bueno, tiene cierto tamaño también para como tamaño físico de defensor. Es Tienes de hueso ancho. Harry, ¿no? Claro, es un hueso ancho, 1,91 y bastante no como Seth Curry no por ejemplo que era un liviano y una mujer bueno saca era una mujer en defensa total uh -huh. y le buscaban mucho entonces bueno y por lo la otro lado del cuadro un Edge Boston y un Bax Toronto yo mi bueno, eh, Milwaukee Toronto Milwaukee claramente yo uh -huh. creo que está por encima incluso dos peldaños por encima de Toronto uh -huh. Y de Boston, Brooklyn, eh, pues yo casi que confiarme a ser Boston. Si consigue que Robert Williams eh, vuelva en condiciones que supuestamente, bueno, supuestamente para esta primera fase no estaría, creo que estaría, creo que estaría para la segunda ronda, ¿no? Si pasa Boston. Pero de todas maneras, yo creo que, que Boston está a día de hoy, está por encima de, en cuanto al juego que está demostrando, está por encima. Y regularidad por encima de Brooklyn. Sí, y dinámica también, mucho mejor que la de, que la de Brooklyn, pero me, me sabe mal la lesión de, de Robert Williams el otro día porque creo que es un jugador fundamental para, para este equipo, tanto sí. en defensa como, como en ataque. Y al final también lo que hablábamos de la rotación con, con Sixers pues pasa un poco igual con Boston. Udoca lleva jugando con ocho jugadores desde diciembre. Y sí, han, han, han sabido tirar adelante y tal, pero, pero vaya. Yo creo que por orden, por equipo, por, por defensa, por, por fundamentos, yo veo a Boston mejor que Nets. Pero lo que hablamos, que es que los Nets juegan aparte. O sea, si tienen el día Kyrie, Durán y a poco que Carrie, Mills contribuyan también con tiro exterior, te la pueden liar perfectamente. Que el año pasado los Nets se quedaron a medio centímetro de IMDS en las finales de la NBA. Sí, Con lo cual tampoco patilla. estuvieron, tampoco estuvieron tan lejos. Pero sí, yo quiero quiero, y yo quiero que pasen Boston, la verdad. Sí, hombre, yo por un lado, por, por la temporada que han hecho, ¿no? Yo creo que se merecen más pasar Boston a, a semifinales que, que Brooklyn en este caso, pero lo que dice aquí Bupe Booper es que, o lo que has dicho tú, Natalia, es que Brooklyn tiene factor Durán. Y ya vimos sí, sí, sí. lo que has comentado tú, Natalia, que es que el año pasado se quedó eh, a, a dos centímetros de zapatilla de, de pasar a siguiente fase, estando solo Durán, porque recordemos que Harden, aunque estaba en el, en el terreno de juego, estaba lesionado. Sí. Y, y Irving se lesiona en esa eliminatoria. Eso, eso es. O sea que. ¿Tú cómo lo ves, Ángel? El Boston-Brooklyn. Si tuviera que apostar, apostaría por el Brooklyn. No me, sigo, no me acabo de creer a estos Boston. por muchos 26, 3 que lleven en el año, o 28, 4, no sé. No, ha empeorado porque cuando se lesionó Robert Williams, los dos siguientes partidos los perdió. Uh -huh. Bueno, uno fue el de Toronto, que no fue nadie a jugar allí. Sí, no, es que... Sí, eh, y a que, poco ganan, ¿eh? Esto, no, lo, ganan. Además, creo que lo que creo que lo estuvimos hablando en el programa pasado, porque es que, eh, como se dice que Boston no tiene a toda la plantilla vacunada y no jugaron los Jays, ninguno de los uh -huh. dos. Y en Toronto no puedes jugar si no estás vacunado entonces hay especulación de que ninguno de los Jays esté vacunado pero es raro porque en Nueva York los Jays han jugado tanto ¿Sí? contra knicks como contra nets y también estaba esta legislatura esta legislación de esta ley que había que bueno, pues eso, lo, lo desconozco ¿eh? no, lo descon... sí sí sé que está la ley en Nueva York pero desconozco si han jugado no yo sé, se rumoreaba este este esto sí sí han jugado seguro porque yo he visto los partidos contra los, los no. Knicks y estaban ellos estaban jugando Uh -huh. Entonces de los rumores. No lo sé. Es que pone aquí Booper Booper que en Canadá necesita las tres, no lo sé, lo desconozco. Ah. Y que solo tienen dos dosis, no sé. Bueno. Claro, Puede a ser. lo mejor solo, solo se pusieron las dos dosis de inicio de temporada uh -huh. y no lo sé, eso sí que no tengo ni idea. Bueno, vamos con el power ranking. Venga, vamos. Venga, vamos. Vale, mejor así. Pues esto es lo que ha habido hasta ahora. ¿Lo tenéis claro a quién vais a votar? No. Porque creo que van aumentando los posibles candidatos, a lo mejor para un sexto puesto, un quinto, tal. Sí. Unos sí. Dalas, bueno. Eso. A ver. Voy a pensar. Eso piénsatelo. Ver, pues que... Bueno, el Power Ranking. Para los que estáis en el directo, porque podéis votar y esperamos que votéis, además, eh, hay que pensar: vamos a votar primero por el, si fuerais a Las Vegas, por quién votaréis en sexto lugar, luego el quinto, tal. Y si el que sale en, en, en la votación, luego no podemos votar más, más arriba, aunque penséis que ya que es uno de vuestros equipos favoritos. Entonces, ¿quién pensáis que va a quedar en sexto lugar o vuestro sexto favorito? Complicado, ¿no? Complicado. Upper Sixer, ¿eh? ¿Cómo le gusta chinchar? No, <laughs> yo, no. barrio. Pues no, no voy a decir barrio, porque no va a estar ni intro, soy primero. <laughs> yo, voy a, yo voy a seguir diciendo Memphis. Pero este Power Ranking es de la semana, ¿verdad? Sí, bueno, eh, la visión que tengas esta semana de la liga. Vale. Según han ido cambiando cosas. A lo mejor piensas que alguno de los que hemos votado hasta ahora pues, se ha caído y otro pues, dices, pues mira, ojo, oh, Dallas yo creo que le puedo votar para el sexto, por ejemplo. Yo voy a votar para el sexto a, a Dallas. Pues yo a Clipper. Y Buffer y, y, y Buffer así se vale. Cada claro, uno a uno, ¿no? Y todos los barrios, ¿no? A ver si se anima a Daniel o alguno más a votar. Sí, Daniel estaba por aquí. Sí, sí, sí. A ver si se anima a Daniel, sí. A ver si Daniel no va a sentir Spurs. Oye, es eh, de los elegibles. Mira, Popovich, ¿no? Que ya sabes que tengo, luego tienes una pregunta, Ángel, ¿eh? que responder cuando hagamos sí, todo ya. esto. Pues nada, nadie se más se decide. No sé cómo queréis que lo hagamos. Bueno, ¿tú tienes claro a quién ha votado tú, Carlos? Yo sí, yo he dicho Memphis. Es que todos están empatados a uno. A todos a uno. Pues ¿quién estaba el, el, la semana pasada? Estaba, Memphis, estaba pues, Memphis. sí. Pues Memphis. ¿Os parece? Sí, sí. A mí sí, porque he dicho Memphis, o sea que... Pues... Buper-Buper dice que, que lo cambia, que ahora Memphis. Bueno, Memphis ya lo hemos dicho, pues en caso de empate, pues estaba la semana pasada, pues ya está. Memphis, venga. Quinto posición, Buper-Buper, venga. Quinto. Venga, mojate, Buper-Buper. Es que tengo que mirar la clasificación, es que está complicado. Está muy complicado, sí. Sixer otra vez... Yo, Boston, y muy arriba los pongo. Yo voy a decir Filadelfia, mira. Yo también, pues ya está. Pues quinto, Sixers, sextos, Memphis, cuartos. cuartos vamos ya, ¿no? Sí. Bucks, pues yo voy a seguir con Boston. Ah, ¿Boston no ha salido? No, ha salido ah, pues Boston, y de Memphis. Sí, verdad, Boston, Boston. Claro, ya me, me parece muy arriba a Boston. Eh. Muy arriba para Boston, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo sí Boston está cuarto. bien. Sí, Boston también. Sí. Mira, Boston también dice Bupe Buper. Terceros. Mira, tercero. Yo aquí sí que meto a, a Milwaukee a Ah, pensaba que ibas a decir a los Nets No, no a Bucks <laughs> Upper Upper Warrior Bucks Yo eh, diría Miami pero No, no, no sí, venga yo, yo, yo le digo Miami mejor, sí Más que Bucks, yo a Bucks se le ve un puntito por arriba pues Miami, segundo, entonces. Bupper, Booper o Warrior, Ancho. <laughs> segundo. Bax. Yo diría Miami. Ya no puedes decir Miami. No puedes decir Miami, Natalia. Ya, ya ha salido Ya posición. no puedo decir Miami, ¿no? Pues... No, no puedes decir ni Miami, ni Boston, ni Filadelfia. Mira, Bupper, Booper dice Miami. Miami pues... no. Se queda Vax, Dallas. Mira, Daniel dice, ¡ay! Se me ha pasado día? el Power. <laughs> yo pondría ver, Dallas. Dallas segundo. Eh... Sí. Vas fuerte, Natalia, ¿eh? Es que me habéis dejado sin equipos ya. No, pues elegir a los Bax, ¿no? Vax o Sanz. Quedan ahí de, de los dos de arriba. Ya, pero yo, Bax, los he puesto en terceros. Ah, bueno, no, pero, claro, pero, no puedo elegirlos. Pero, pero los puedes decir vale, porque vale. ha pasado. Pues sí, pues digo back, entonces. Sí, sí, sí. Pensaba mira, que era porque bupe, ya, ya habían salido. Sí. No, no. También puede decir los Nets, como dice Booper No, los Nets no lo voy a decir. <laughs> como ir a Las Vegas. No, mira, te lo es? miro, venga. Yo voy a votar algún... por backs también. Aunque los Nets. Uf. Pues segundo backs. Primeros. Por los Sans. Yo, Suns, también, vamos. Mientras se demuestre lo contrario, sigo votando por ellos. Mira, en Las, en, en las Vegas están. Primero, Phoenix Suns, Milwaukee, Brooklyn tercero, Warriors cuartos, Filadelfia quintos, Boston Celtics sextos, Miami séptimos. ¿Cuál has dicho tercero? Tercero, ¿cuál has dicho? Eh, Brooklyn. Ah, vale. Vale, y cuarto no cuarto cuarto Warriors quinto Uf. Filadelfia cuarto Warriors me parece que solo ¿Es le esto? parece bien a Google <laughs> sí pero mira Filadelfia quintos Boston sextos Miami séptimos son los siete primeros así que todo eso no pues os nada, da es la sensación bien. de que es uno de los años que mmm, más abierto está el tema sobre todo eh, por, el, por el oeste, por el este, vamos por el a este, este, por el este más bien. Sí. Que hay sí, sí, cinco sí. equipos en los que dices, joder, pues si ganaran tampoco me extrañaría. No, y, además, Eso es. y, a, y además ha habido equipos que han estado arriba y ahora, este, aunque hayan bajado, por ejemplo, Chicago, hasta hace un mes estaba primero del este, o Cleveland, que hasta hace Cleveland. dos semanas estaba cuarto. O sea, son equipos, ha habido mucha, entre ellos, hay tanta igualdad que ha habido mucho, mucho cambio de. De lo que está es en el Carlos, apunta lo que dice Booper Booper Esto que pone aquí, mis sí. vo mi votaciones serían Susanes, Warriors, Miami y Dallas, Para cuando enfasemos la lista primo? luego. <laughs> bueno, si no tienes nada más que hablar. Ah, bueno, nada espérate, Ángel, que tengo para ti esto. Una pregunta, por Dios. Sí, sí, a ver, espérate, que la, es que la he cerrado ahora, me cago en. A ver. aquí porque en el último programa de que tuvimos el jueves eh, nos comentaron vía iVox esta pregunta eh, Santiago Achón, buenas. No tiene mucha lógica decir que te gustan los equipos de Popovich por no tanquear nunca. Y después decir, sentís identificado con los Ises por tener jugadores tipo en Bit, y etcétera. Si no tanqueas, no puedes conseguir esos jugadores y que estén siempre en tu equipo. A ver, Ángel, ¿algo que decir? Dos cosas Sí, pero que sea políticamente correcto ¿eh? Que a mí ya me lo sí. han respondido antes. Me voy a la lengua Santiago A mí no me gusta tanquear Cuando digo tanquear es a lo bestia No obstante, tienes una temporada Dos malas talis, quitas a un jugador Porque además ese tipo de jugador Quiere salir de tu franquicia pues lo sacas, te consigues unos pick y, y listo. Y luego, eh, decir que no puedes conseguir un jugador como Masi en el pick 20, pues a lo mejor 21, Masi 21, Tachai Bull el 20. Eh, a lo mejor lo que hay que hacer es trabajarte bien el draft. Porque eh, no olvidemos que San Antonio todos los años tiene un 10, un 11, no sé qué, y, y no elige bien. ¿Nos parece? A ver, Natalia, respóndele tú. Yo es que ahora con el tema este de, de San Antonio claro. me he perdido un poco, porque he dado que hablar si sí, es el programa pasado, me parece, ¿no? Sí. Eh, ¿Has dicho? Sí, sí, en el pasado, sí, en el pasado. No, pero eh... la pregunta era porque yo digo que a mí no me gusta tanquear Y él decía, parece pues es que si no tanqueas no consigues a un Envy o a un Massi. Y Digo, "Vale, Envy fue un pick 3, pero Masi fue el 21." Sí, eso está, está claro lo que dices tú, que al final es a veces han salido jugadores más aprovechables desde la partida de la octava, novena posición del draft que 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 posiciones. Entonces, yo creo eh... que eso a veces hay un punto, no diré de suerte, porque hay que desarrollarlos y darles sus, sus, sus oportunidades, pero mmm, no te garantiza nada tener el número uno, porque mira Zayan Williamson y hay otros jugadores de su camada que están haciendo lo mejor a día de hoy y no han salido en el uno. Y, voy, voy, a decir, y voy a meter una pullita que ya se la ha metido alguna vez a Popovich. Es que elige jugadores y luego no los saca el primer año. El año pasado Basel no jugó prácticamente nada, este año ya pues mm. está entrando en rotación. Este año cogieron a Primo, a Josh Primo, y lo mismo. Y así siempre, o ficha un jugador y o, o le cambian un jugador a media temporada y no le da bola. Quizás a lo mejor lo que tenían que hacer es ya jubilar a Popovich. No sé si Daniel... pensará ha dicho? No, Daniel. O lo que has dicho de Popovich, Oye, a lo mejor Daniel también piensa que Popovich tiene, ya se la pasa la roda o sea, no sé. Yo creo que ya el proyecto está acabado. Sí, hombre, lo que pasa es que Popovich, como ha hecho todo lo que ha hecho, yo creo que en San Antonio tampoco son, tampoco le dicen, mira, eh, Pops, eh, deberías retirarte, ¿no? Yo creo que se retirará cuando él quiera. Con sí. Todo lo que ha hecho en este caso. Entonces, pues a lo mejor San Antonio también está aguantando está estirando un poco el chicle eh, estos dos últimos años, ¿no? yo, yo pienso también. Porque si tienes ahí a, a la chica, esta, ¿cómo se llama ahora mismo? La, a Becky Jamón. A Becky Jamón de, de, de segundo, que tanto que le, le estás dando oportunidades para, o la estás, entre comillas, formando para ser entrenadora, pues a lo mejor ya te tendrías que haberte, haber dado un paso. Pues... O... Han perdido la oportunidad. Sí, porque sí, sí, se va sí, antenar a. Sí, a entrenar a Las Vegas. A, la, a, a las, las Vegas, Limpia. sí, sí. Por cierto, fichaje muy criticado, ¿eh? No sé si lo habéis leído. Sí, sí, no, sí. No, no lo he leído. Por el tema económico, porque va a cobrar bastante más dinero que las jugadoras. Entonces, como eh, las jugadoras ahora de la WNBA están con el tema económico del, de querer cobrar más y tal, pues es un, un tema peliagudo ese. Ya. Supuestamente... Hombre, yo pienso que San Antonio tenía una oportunidad muy buena de, de ser el primer equipo en, en tener a una mujer como, como entrenadora. Sí. Es que lo tenía perfecto. Pues claro, yo creo que, que aquí no sé si es que ella quería asumir más galones o bien que veía que Popovich no se iba a retirar pues, prácticamente hasta el día antes de que, no sé. Y yo, bueno, me da la sensación de que ella también se, se ha cansado de estar en ese segundo plan. Uh -huh. no, Además, este año, también, este año también creo que estuvo a punto de, bueno, que Portland siente eso por ella, me parece. Sí. Quiero decir que a lo mejor ha dicho, oye, mira, pues... Ya me cansaba de esperar y me he preparada, pues me voy a otro equipo que me no, da la oportunidad. No claro. es que creo que, que, que habrá hablado con Pops sí, y le habrá dicho, oye, mira, eh, tengo esto sobre la mesa porque además creo que es un contrato de cinco años con, con Las Vegas, quiero mm -hmm. recordar. Entonces, si tú firmas por tantos años, entiendo yo porque qué Pops no te garantiza que el año que viene sea tuyo el banquillo o dentro de dos. Eso también puede ser, ¿sabes? A lo mejor dice, él eh, ha dicho eh, Pops que es que no, no le garantiza el banquillo y que. La mejor opción para ella a lo mejor es cogerse realmente un baquillo de la WNBA para, para dar un paso hacia atrás, por así decirlo, pero para intentar después dar un salto, ¿no? Sí, 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 estoy Mira, de acuerdo. Buper Buper dice, eh, San Antonio cuando se vaya Pop será un solar. Y, pues sí. y Daniel que es de San Antonio dice que, bueno, Pop es mi ídolo, pero la verdad es que del último anillo debe descansar. Es decir, en pero deporte es que... los proyectos se acaban, se agotan. Claro, ¿verdad? pero sí. Si, y... si, si es que yo, yo siempre lo digo. Eh, eh, todo el mundo quiere jugar con Pops y después nadie va a San Antonio. Todo el todo, todo tú te sí. cuando se acaban las elecciones. Oye, yo creo que me entrene Pops, está, no sé qué". Yo todavía no he visto un, un agente libre de importancia que quiera ir a San Antonio. Es más, se van, si pueden. <laughs> pues <se> van, <laughs> Como... sí. A ver, que vida eh, su currículo lo hice todo, pues ya está, pues es que no hay nada que decir, pero bueno, eh, tenían que haberse para camino yo creo hace muchos años Sí, yo también lo creo, pero bueno, ahora que han conseguido el récord de ser el entrenador con más victorias de la historia de NBA, podía ser un buen momento para decir, bueno, pues ya me retiro aquí, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. dicen, dicen los, que, los que lo conocen o los que han hablado más con él, que es un tío que no sabe hacer otra cosa que no sea entrenar. Que es un tío que en su casa, literalmente, no puede estar. Entonces, que estar en <laughs> su casa que, se está, que está entrenando. O sea... Pero coger otro proyecto, empezar algo, no sé. No, pero o de, de un segundo plano, por ejemplo. Claro, se puede. Sí, él puede ser llenar a manager de... de bueno o que se invente un cargo en bueno pero sí, en San Antonio eh, Juan Carlos hay perfiles de entrenador que les gusta estar en el banquillo otros que les gusta más la dirección deportiva o bueno, sí pero no es lo que estamos diciendo también tiene que haber alguien en San Antonio que le sepa decir a Pops oye mira tal vez te has que dar un paso a un lado y que venga otro entrenador yo creo que tiene mucho poder en ese... Claro, en ese ahí estamos. Entonces, entonces, ahí lo que está, está haciendo es eh, seguir a, arrastrando, arrastrando lo que es el, el equipo cuando podía haber... Está claro que lo que estamos hablando, un agente libre no va a querer ir a San Antonio, lo vas a tener que hacer vía traspaso. Uh -huh. Pero ahora vía traspaso, ¿a quién puedes traspasar para, para tener una estrella de la NBA? A Murray, que es el único jugador que tienes un poco... No. O, es complicado, o bien es complicado. desarrollar a jóvenes como hiciste en su día con los Duncan, Parker y oh, compañía oh, bueno, pero Duncan fue el número uno del draft sí, claro sí, sí, es de, sí. No, claro, puede ser Ginóbili eh, Kawaileno que, eh, que, que es un número 15 que lo acabo de mirar mm. eh, Kawaileno es un número 15 del draft o sea, fíjate sí, sí el número uno de ese draft es Sky Irving pero mira el, el número dos, Derrick Williams, que ahora está en Europa el 3, Friedon. El 4, Tristan Thompson. Tú fíjate. Dios. Y el 5, Valenciunas. fíjate que draft, los 5 primeros. Ya ves. Para que bueno. luego digan que hay que tanquear para conseguir esos jugadores. No, no, pero, pero, pero por ejemplo, tú también lo tienes en, en, en Filadelfia. Tienes o sea, a que de hace dos años, creo que recordar, que con un, un número 21. Uh -huh. y, y el Tibur número 20, ¿no? Sí. O al revés. Sí, sí. Lo que pasa es que tienes que acertar con las piezas y además después desarrollar el, 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 el jugador en, en, al jugador tanto la necesidad que tienes tú como la seguridad que tiene el jugador. Ni más ni menos. Bueno, ¿no tienes nada más que, que comentar? Nada más. Por hoy está bien. Exacto. Pues nada, pues mira. Ay, no, que sé. pues mira, el que le iba a hacer la raíz se eh, nos va. Pues nada, pues a este nada, pues a ver. Es que se que va a hacer alguien A ver. Ah, pues voy a hacer a este a este chaval que veo que está aquí, que está hablando del alabés. Chavalote ese Alavés. Es <laughs> <laughs> bueno hacerse siempre lo mismo, es que después siempre estamos sí, a, en un círculo vicioso. Sí, hombre, tanto. Hay que expandir el mercado. A ¿Esto que no me deja? Ah, no, claro, claro, joder, es que me estoy equivocando, es que le estaba haciendo la raíz al revés, estoy tonto. Ahora, a ver. Sí, sí. Podéis hablar, ¿eh? Que parece que. Sí. Pues voy a comentar lo que hice Donaka 7. Deberían haber pujado fuerte por Simmons, San Antonio. Lo único que Morey no hubiera tragado con, con ningún paquete de Sper, de yo creo. Sí, pero no, pero ahí con no la idea que llevaba. Pero ahí a lo mejor lo que puedes hacer es involucrar a otros equipos. ¿Sabes? Ya a lo mejor metiendo, eh, yo qué sé, metes a un tercer equipo que a lo mejor sí si le interese a Morey, que a lo mejor te venga a Murray, por poner un ejemplo, eh. A Murray con un, con otro jugador, y a lo mejor sí traga a Morey. ¿Sabes? Lo que pasa es que yo creo que también Morey yo creo que ya lo tenía más que hablado con Harden para que Harden viniese. No se claro, 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 claro. Y aparte que, sí. que, que Morey quería un jugador, un trueque directo. No quería involucrar Eso a muchos equipos, quería una estrella del calibre de Simmons, con lo cual lo tenía todo planeadísimo. De esta forma Morey dijo que era muy complicado hacer un trade en la NBA, que la gente, los, bueno, los, en general los equipos eran como muy conservadores. Entonces dice, pues si uno entre dos equipos es complicado, fíjate, entre varios... Sí, pero y bueno, esos tal... contratos, esos jugadores, es muy bueno. difícil. Es muy difícil. Bueno, pues nada, despediros, que os voy a lanzar a la raid. Venga, pues pues venga va, hasta el jueves. Hasta, la venga, próxima. hasta luego. Chao.